¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Si se pueden decir buenas noches, por supuesto que sí. Felices Pascuas para todos. Que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, los que somos creyentes, nos traiga salud, pan, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que nosotros siempre pedimos, deseamos, anhelamos y queremos para todos, ¿no? Para nuestros seres queridos. Para el bien de lo que amamos, en este caso estamos en Globo de Primera, estamos hablando del globo, estamos hablando de huracán, y vamos a hablar mucho, mucho, mucho de lo que pasó el día viernes a la tarde. Vamos a hablar, y si podemos ver algo de la conferencia de prensa. Yo lo que no sé todavía, ya vamos a estar junto a Miguel, a la doctora, no sé. ¿Por qué no están ni en Facebook, ni en Twitter, ni en ¿cuál me queda? Instagram, la conferencia de prensa? Está pasada a un sistema que realmente quise bajarlo y no lo puedo entender, porque es interesante desmenuzar esa conferencia de prensa. Yo, si la oí bien, encontré cositas que se contradice. Se contradicen en cuanto a algunas cosillas, ¿eh? Vamos a ir saludando a la gente. Cuando estén los chicos, los vamos a hacer ir ingresando. Voy a abrir, si me permiten, el Facebook de la computadora para poder ir compartiendo los grupos. Y si ustedes no quieren dar una mano hoy que es Pascua y compartir el programa, bienvenido sea. Las bendiciones para todos, se diría, ¿no? ¿Es así? Gracias. Carlos Andrés de Sousa, Rocha, buenas noches, amigos gemeros, ¿cómo estás? Osvaldo Rogiano, Carlitos, ¿cómo va? Felices Pascuas, Edu Equipo, gracias, Campo, feliz Pascua para ustedes también, amigos, gracias por estar ahí. Brian, Michal, vamos a ir pasando así, lo van leyendo ustedes también. Gabriel Ramón Campo, lo tuyo, lo voy a decir más tarde, cuando estemos con más público, ¿dale? Igual ya adelanto, felicitaciones a esos monstruos que tenemos, que son los chicos que la pelean y día a día por superarse. Ejemplos de vida que muchos jugadores de primera división, tanto de Huracán y de otros equipos, tendrían que aprender. Brian, ya te dije, Herrero, gracias por estar ahí. Amado, buenas noches, Edu, Migui, doctora. Fabián Rodríguez, que se vaya a cuelga. Fabi, porfi, bajemos los decibeles, Fabi. Bajemos los decibeles. Vamos tranqui, dale. Vos sabés que te lo digo con muy buena onda, ¿eh? Muy buena onda. Vamos a tocar el tema porque hoy vamos a leer todos los mensajes, vamos a ir compartiendo con ustedes lo que es el programa. Hoy practicaron los jugadores, por eso iba a ser difícil sacar a alguno, pero en el postpartido habló Meroya, pueden encontrarlo en el postpartido del otro día, a ver quién ya está instalado, ahí la vamos a hacer ingresar. Y si sale todo bien, tocamos la cabecita, vamos de nuevo, a ver si lo podemos tocar. Ahí estamos. A ver, ahí está. Vamos a ver si puede ingresar. Hay algunos problemas de conectividad en lo que veo en en la ventanita de Migue. Felices Pascuas para todos. Miguel Flores, gracias de Salta, como siempre ahí. Destruyó el fútbol profesional y el club perdió dinero, dice Fabián Rodríguez. Yo lo voy leyendo rápido, así cuando entran los chicos ya tenemos bastantes mensajes leídos. Andate, bueno, ¿qué te pedí? ¿Qué te pedí, Fabi? Fabi, ¿se escucha bien, gente? ¿Se escucha bien? Vamos a tratar de no pelear, no discutir. No, discutir podemos discutir con respeto. Vamos a hacerlo en forma como debe ser. Con educación. A ver si la tengo, a ver, a la doc, ahí vamos a agregarla ya, le vamos a dar la bienvenida. Escucho un ruidito, significa que ella me está escuchando bien y que yo estoy escuchándola porque escucho algún ruidito y eso es importante. ¿Cómo estás, Sí. Alejandra Rodríguez Dupuy? Para todos ustedes, la doctora Dupuy, que a las corridas también, como acá,
como estuvimos en casa hoy, Ale, y Sí. buenas noches. Buenas, ya noche, noche, ¿eh? Ya no digo tarde, Sí. noches, es La verdad noche. que sí, la verdad que sí. Vengo de, como son estos fines de semana largos, de encuentros con la familia y de otra gente que viene de viaje, así que vengo de la calle y sí, ya una noche casi ya cerrada, se está acercando, estamos entrando en el otoño-otoño y no sé cómo saludar, porque buenas noches a mí desde el martes, ya que no son, desde el lunes, que ya no son buenas noches. Así que socias, socios, simpatizantes, seguidores, oyentes, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Globo de Primera, el programa tradicional de los domingos. Nada más es lo único que les puedo por decir. Bueno, yo estaba leyendo, ya leí varios mensajes para ir ganando tiempo y sigo, si vos me lo permitís, mientras ¿Vale? veo que Miguel quiere ingresar, pero debe tener algún problema de conectividad. Salí, Miguel, y vos volvé a entrar si querés. Y vos, Ale, si pudiste, pasarle Sí. a la simpatía de Huracán el link para que participe del programa, quiere dar una opinión, todo, por supuesto. Lo podés hacer, Sí. así también se al programa que hoy va a ser solamente de la gente y como le robo el latiguillo a De la Cuesta, de la gente y para la gente huracanense. Alberto Tello es Sí. un chanta mentiroso, nos va a mandar a la B. Oh. Ataja Mesa, sí, ataja Mesa. Por eso No hay duda. Ferrario, después, si José María Sánchez le mandé el link y tiene la oportunidad de ingresar. Ya Ferrario, mañana no taja en reserva, ya está el listado, me gustaría que él lo dé, vamos a esperarlo más adelante, cuando tenga tiempo, si quiere, por supuesto, va a estar invitado. Gabriel Campo agradece lo que vamos a mencionar dentro de un rato. Chelo, ¿cómo estás, querido? Chelo, antes de empezar, doctora, Chelo puso en su estado, que no tiene el teléfono de Chelo, un No. gol de Víctor Hugo a Lanús que se le ganó 1-0, un partido donde Sí, nos amonestaron. sí, ¿Ah, lo vio? sí, lo recuerdo perfectamente. Ese partido Lanús venía invicto y después de ese partido se fue el técnico, Patricio Hernández. ¿Y qué golazo? Sí. Bueno, les comento algo, les comento el atrás de escena. Resulta que el partido estaba terminando 0-0 y dirige a Héctor Cooper. ¿Y qué hacía Cooper en ese momento? 40 minutos creo que iban. Atrás, atrás. Y no respetó la consigna del técnico. Y se trajo, creo que en esa época eran los 2 puntos, de traerse uno se trajo dos. La gente de Huracán había visitante, por supuesto, porque creo que era 1994, 95, por ahí. La gente de Huracán se estaba yendo, estaba saliendo por la tribuna y toda la gente entrando nuevamente. Así que fue un momento, estábamos en la platea con con prensa, que era ese momento Fran Dinome y Romagnoli y otros más, otros compañeros más. Y bueno, todo el mundo nos estábamos abrazando ahí porque la verdad que de salir con un empate nos fuimos con los 2 puntos. Bueno, esa fue la anécdota que tengo de ese día. Qué lástima que no eran tres, doctora, siempre decimos lo mismo. Si no salíamos Exacto. campeones, dos partidos antes seguro. Si algún quemero se acuerda, creo que dos partidos antes o tres seguramente ya éramos campeones, doctora, en el 94. Sí. Silvia Quemero, buenas tardes, felices Pascuas. Ah, gente, me olvidé. Si quieren participar, hoy tenemos un banderín para regalar. ¿Sí? Un banderín. Del 01 al 99, dos numeritos. Ya les muestro el banderín de la Peña Miami, Tony Mohamed de Miami. Tenemos para rifar hoy este banderín, 01 al 99. Este es de Lucho Quemero, que te lo guardamos, Lucho, quédate tranquilo, que se lo ganó el otro día, es tuyo. Así que de 01 al 99 vamos a agreguen el numerito. Ahí, a ver, estoy tratando de hacerlo ingresar a Migue. A ver, ahí está, vamos a ver si ahora puede salir, pero lo veo, ahora sí, la Bueno, conectividad. bien. Vamos. Parecía la calecita, él, parecía la calecita, giraba el circulito negro, giraba el circulito negro. ¿Cómo estás, Migue? Buenas tardes, buenas noches. A ver, está congelado. Está congelado, está congelado.
A ver, Alejandro Osvaldo Couto, ya nos metemos el partido del día viernes por la tarde, doctora Migue, cuando pueda Sí. ingresar. Yo diría que fíjate la conectividad, Migue. Si no entrá y salí, yo voy tocando hasta que puedas. Dice, buenas noches, Felices Pascua, me siento indignado, defraudado por nuestro equipo y más por el técnico. Sería bueno que renuncie y espero que tenga una propuesta laboral para que se vaya de la mejor manera y no ser insultado por nuestro público. El Eduardo, martes. Sí, dale. ¿me permitís tirar unos títulos y de paso vamos a hacer la consigna? Porque así después, cuando le Sí, va a demos dar el pin. entrada a las distintas opiniones, podemos pasar los links, como ya me pidió Adriana participación, le podemos participar en los links. Una de las consignas sería, sí, Doc, dame decime, un poquito, que ya veo que dale, hay movimiento. Ahí veo a que hay ver. movimiento. Muy bueno. Parece José María Muñoz, no, porque tenía pelo. Juan Carlos Morales, en la época de Radio Rivadavia, está ahí. Es Miguel López. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Eh? Con A los ver, a ver, a auriculares ver, a así. ver, a ver, a ver ahora. Dale. A ver, yo quiero saber si se me escucha o no en este momento. Sí, Miguel, sí. ¿Se me escucha? Muy bien. Bueno, buenísimo. Costó un Bien. montón. Estoy Bueno. transpirando como loco. Vas a adelgazar, ¿Cómo andan? Miguel. Quemeras, quemeros. Vamos. Pero sabe, Acá doctora, estamos. vio Y con me quién hace falta. Y me hace falta. cómo está preparado, ¿no? ¿Cómo está con esos auriculares? Juan Carlos Morales, relator de Rivadavia, después de Muñoz. Venía Juan Carlos Morales, ahí lo tenemos, ¿eh? Así, con esos auriculares grandotes, todo. Bueno, estamos leyendo algunos mensajes, Migue, De comparación, y la ahí va, doctora va a dar unos títulos y la sí. consigna, y nos metemos de lleno a que la gente participe, porque hay mucha tela para cortar, muchísima. Ajá, sí, Listo. y los leemos, los vamos a leer, que dejen sus opiniones sobre esta consigna. Si hipotéticamente el técnico renunciara el día martes, o hipotéticamente si el técnico hubiese presentado la denuncia o hubiese puesto a disposición la renuncia después del partido de Tigre el día viernes, ¿quién te gustaría que dirija las últimas fechas a Huracán? Chacho Cabrera, opción 1, opción 2. Gabriel Rinaldi y opción 3, el polaco Balsa. Los escuchamos, los leemos y por favor, si quieren opinar, después les podemos pasar el link y van a tener opinión y también van a poder ser vistos por todos nosotros. Bárbaro. ¿Por dónde empezamos? Reitero, 0, del Balsa, 01 al 99, eligen dos numeritos y se pueden ganar otra vez el banderín de la Peña. Tony Mohamed de Miami, gentileza de Pichi Leiva, que comanda esa peña allá en el sur de los Estados Unidos, en la península de Florida. Qué bien, Sí. aprendí algo de geografía, chicos. Bueno, ¿por dónde empezamos? Voy a jugar, Eduardo, voy a jugar porque quiero el banderín, quiero el banderín. Bueno, Bueno. la familia, ahí, bueno, Miguel, para ahí está, pone tu nombre, pero es para tu mamá, tu hija, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dale. Bueno. Rey Bueno, ya está Rey, el mar. puesto. 18 y 15, ¿eh? 18 y 15. Muy bien. Vamos dos con los títulos que tiene. Sí. Análisis del partido. Tigre 2, Huracán 1. Preguntas. ¿Esa era la formación titular? ¿Vos cómo lo hubieras formado? ¿Por qué no se pudo empatar o ganar? ¿Qué pasa con el director técnico? ¿Qué cambios harías? Y bueno, ¿y qué DT es de tu agrado? Esto fuera de la consigna, porque con la consigna es quién nos va a dirigir, supongamos, hipotéticamente, da un paso al costado el técnico. Obviamente, en estos pocos partidos que quedan, debería hacerse cargo a alguien de la institución. Pero supongamos cuál es tu técnico ideal también, podríamos decir. ¿Fue penal o no fue penal? Y obviamente, otro título más, obviamente el VAR no es hincha de Huracán, claramente, ¿no? Excepto por la expulsión, nada más. ¿Alguien tiene algo más que acotar? Podemos empezar a analizar el partido con estos títulos, ¿no? ¿Les gustó la formación titular? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal esos cambios? Podemos empezar por ahí. A mí la formación titular
con el debut de Gautos, dije que la conferencia está, y más o menos, medio que titubeó, vio que, porque, y después seguimos, me dice, no era un partido de prueba, el de Barracas, y el de Tigre un Bueno. partido de prueba, No, ¿se entiende? el de Tigre era una final. Si querías, si tenías Entonces, aspiraciones de clasificar, tenías que ganar, ni siquiera empatar. no hay una contradicción, Miguel, Sí, cuando sí. uno que te le dice, contesta una pregunta, y yo le dije, ¿y por qué lo sacan en el segundo tiempo si el pibe jugó lo poco que jugó, porque jugó un tiempo, estuvo cerca del gol, y después el equipo atacaba por todo el sector izquierdo y a Gauto miraba el partido porque no le llegaba una pelota y lo saca porque sale el pibe que no le preguntó ahogado y ahí titubea y en Eduardo, realidad asado, lo hubiese puesto en el segundo tiempo. sí, Miguel. Eduardo, Dale. te hago una pregunta, porque tenía que estar de entrada, Gauto. Después él te dice a vos, ¿no? No lo vi ahogado, cosa de que la información que tuvo la doctora, mientras fueron haciendo el vivo, que lo fui viendo por el vivo después del partido, fue que sí, había ahogado. Él juega un buen partido, pero ¿no se jugó un mejor partido en el segundo tiempo con Candia? Yo creo que hubiese preferido que entre Candia porque tiene mucha más potencia en el primer tiempo y si Candia no rendía, a sabiendas que él quería que Gauto juegue, ponerlo en el segundo tiempo cuando Tigre ya tenía 10 hombres y con la velocidad del pibe de 17 años, quizás una cosilla más se podría haber hecho, en mi parecer, como tampoco estaba de acuerdo que juegue Lucas Meroya. Menos mal que no pasó nada. Está falto de tiempo, pero cumplió. Cumplió. Y el que jugó, y reitero, como lo dijimos, adelantamos en la previa, que no había entrenado en la semana, había trotado, 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 es Jonathan Galván, que cuando se fue del estadio, se fue rengueando, y yo le tomé como caminaba, pero lo vi con mis propios ojos, y no me lo va a poder desmentir. Nadie. Nadie. O sea, en una palabra, Cuatro ni estaba. amarillas se suma. Sí, Sí, Miguel. Galván y Ibáñez, Tal ¿no? cual, suma cuatro amarillas. Sí, Galván Vamos y con Ibáñez, tres. cuidado. Ah, Ibáñez 3, lo tenía mal anotado entonces. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta, a ver si Eso Ibáñez, perdón, a ver si Galván va a es lo estar que nosotros recuperado o no para anotamos. el martes, son pocos días. Son pocos días. Son pocos Son días. pocos días. Pero Tobio capaz que está, Miguel. ¿Quién te Tal cual. dice? Tal cual, ¿no? ¿No? A ver, algo que dijo el técnico también, Ale Eduardo, que fue una, digamos, de la forma de defensa que tuvo por el pibe Gauto, era el momento y seguimos sacando chicos de la reserva de las inferiores, ¿no? Hasta ahora Sí. lo que podemos decir es que los que han debutado fueron 11, ¿no? Y justamente uno de los que va a estar el próximo partido va a ser el arquerito, que va a Mesa, que lo vamos Claro. a tener de nuevo. También hubieron Sí, otros sí, sí. jugadores, pero bueno, debutaron 11 ya en lo que es en lo que es la era de Kudelka. Yo me sigo preguntando lo mismo. Para mí, el pibe no defraudó, lo que dice el técnico es cierto. Para mí no defraudó, pero creo que no era para hacer ese tipo de jugada de entrada, ¿no? Yo creo lo mismo que dijiste vos, Eduardo,
con respecto a que para mí era para el segundo tiempo. Era un segundo tiempo donde por ahí con la velocidad de él hubiera sido todo distinto. Y hay algo que es real. Hay una falta de seguridad muy grande que se notó justamente en este partido. Creo que si muchas de esas pelotas en el primer tiempo que pegaron el palo de Cabral, de Gauto, bueno, todas las jugadas que estuvimos viendo hubieran entrado, estaríamos hablando de otro partido, que estaríamos hablando de los pibes de reserva, ¿no? Que seguramente nos hubiera gustado que eso pase. No pasó. Estamos teniendo una falta de efectividad, pero no, pero lo que sí estamos teniendo es llegar al arco. Hoy en día nos encontramos con un equipo que está perdiendo muchas posibilidades de gol, y esto sí es preocupante, ¿no? Cosa que hasta en la fecha 5, por ahí, Huracán de a poquito iba remontando, iba llevando sus partidos. Así que por eso lo que yo creo es que para mí Gauto era para un segundo tiempo, y si Eduardo dijiste eso, estoy de acuerdo con vos. ¿Usted, doctora, coincide con lo que vimos? Sí, yo estoy de acuerdo que el jugador, que Gauto, cumplió con las expectativas que teníamos. Lo que sí se tiene que plasmar un poco más la idea del resto del equipo y del juego de intentar no ir tanto por izquierda, sino en ese caso más por derecha, porque ya vimos que la primer pelota que se hizo cargo Gauto le estrelló contra un palo. Entonces a mí me parece que deberían haber intentado más por ese andarivel y no tanto por el lado también de uno de los mejores jugadores que tenía ellos, que era Blondel, y de exigir tanto también solamente a Rodrigo Cabral. Así que para mí Gauto cumplió mis expectativas. Obviamente pienso que el partido para el debut de Gauto hubiese sido un rato en Barracas, y de paso nos hubiese venido muy bien porque habríamos sacado algún punto más. Y ya directamente, un poquitito, ya viendo lo que te podía generar Gauto en ese partido, bueno, ya viendo, teniendo un presupuesto, digamos, de lo que él podía rendir, ya ahí íbamos a saber si iba a estar para los dos tiempos en Tigre o para entrar en el segundo tiempo. A mí me parece que hay que hacer ciertos retoques, en el medio campo hay que retocar algo más, y tal vez si en el medio campo retocas algo más, tal vez sí lo pondría Gauto de entrada, pero el equipo, vamos a decir la verdad, el equipo levantó cuando entró Candia, cuando entró Candy y después Vera, Lucas Vera, ahí levantó el equipo. Así que quién sabe los cambios, yo apelaría a esos para el próximo Ale, partido. Edu. Sí. Ale, Edu. Acá tengo un Sí. equipo que es el de Chelo, ¿no? A ver qué dicen de este equipo. A ver, Eduardo, me parece que estás mirando lo mismo. Él dice: para mí tendría que ser Mesa, Soto, Galván, Meroya, Ibáñez, Fattori, Cristaldo, Acevedo y la triple C en la delantera, ¿no? Candia Cabral Cordero. No, perdón, Candia Cabral Cordero. Eso está pidiendo. Candia Cabral Cordero está pidiendo Chelo. Está sacando a Cócaro. Sí. Está Bueno. sacando a Cócaro. Y Tal bueno, cual. pero Y está sacando también a Cócaro Meroya. tiene. ¿A No quién sé. también lo está sacando? Bueno. ¿Sí? Y creo que Bueno. Soto Lo está bajo. puesta del técnico, ¿eh? Ahí. Y bueno. Está sacando a Cabral también. Está sacando a Cabral. Ah, no, Cabral no está, perdón, perdón. No sé qué decir. No sé qué decirte. Bueno. Yo Tengo voy un a tratar equipo. de compartir. Ese. Yo tengo un equipo que es el equipo que el Huracán nos dio la victoria para contra Vélez y contra Boca. Bueno. Ah, él quiere el equipo que nos dio la victoria contra Vélez y contra Boca, está en cero. No, eso lo digo yo, Edu. Ah. Chelo puso el equipo justamente ahí. La única diferencia que no estaría sería Gese, obviamente, ¿no? Está bien. Chicos, ¿me permiten, para no retrasarnos con unos mensajes, ir leyéndolos? Sí, Sergio, vale. bueno, rey, 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 Obvio, mesa, obvio. mesa y sin manos de más, ya lo están pidiendo a Mesa. Ojalá que Seba el martes pueda demostrar cuántos partidos ya lleva en el banco Mesa. Dios quiera que pueda demostrar
las ganas, el hambre, todo lo que tiene, ¿no? Adentro para demostrar lo que hizo cuando debutó, con buenas y malas después, pero siempre se jugó la vida abajo de los tres palos. Sergio Adrián Zapata, vamos a Huracán en las buenas y en las malas. Creo que en un par de cambios se puede dar vuelta a este rendimiento. Nosotros, chicos, ¿están de acuerdo conmigo? Nosotros no estamos diciendo que se vaya Kudelka. Hay un contrato. Hay un contrato. Hay que cumplirlo. Pero si En el pasaron hipotético tantos. caso, el hipotético caso, El hipotético. el hipotético Hipotético. caso, el hipotético caso que si él hubiese puesto a disposición la renuncia después del partido de Tigre, o si después del partido de Colón no le va muy bien, esperemos que no, esperemos que le vaya bien, y se decide dar un paso al costado. Obviamente que el señor decida irse, porque Huracán no le puede pagar todo el contrato. Entonces, en ese hipotético caso, ¿quién te gustaría de técnico para el próximo campeonato y quién te gustaría dentro de los que tenemos en Huracán que se haga cargo? Edu, A vos, si necesitas, te yo no puedo voy. ayudar con los mensajes, ¿eh? Hoy tengo celular. Bueno. Yo no voy a decir nombres de quién me gustaría ser técnico por el momento, porque no hay muchos disponibles y los que Yo hay. tampoco veo. Yo tampoco lo veo. Es. Pero bueno, siempre alguno tiene alguno que sea de su agrado, a veces en general. Bueno, a mí me gustaría Crespo, me gustaría Heinze. Si Oh. vamos a hablar así. Claro, bueno. Y no son tan parecidos Crespo y Heinze. Muchos dicen que son parecidos. No son muy parecidos, ¿eh? No, no, No no. son muy. Son técnicos que me gustan. Uno dice, Troglio en San Lorenzo le fue mal. Pero Troglio lo aman en La Plata y no salió campeón. Fue a Honduras, ganó bien, es otro fútbol. Salió campeón muchas veces. Bueno, Hay uno que entonces. está ganando mucho, hay uno que está ganando, Edu. Hay uno que está ganando y me parece que puede ser barato. Damonte. ¿Quién? ¿Quién? Damonte. Damonte. No, ya está. El cacique Medina, dicen acá, Sí, estuve con viendo. Sarmiento. Bueno, está en Bueno, Sarmiento, por eso lo déjenlo quiere pagar, trabajar. pero Damonte no creo que sea muy caro, podría jugar. Está en Está trabajando Sarmiento, bien, por déjenlo lo visto, trabajar. ¿no? Vamos, técnico que tiene contrato, no. Técnico, vamos a ser éticos. Técnico que tiene contrato, no, porque a mí no me gusta lo que me hicieron la otra vez con Gustavo Adolfo. No quiero ahora hacérselo a otro equipo, ¿no? El cacique Medina, pensemos, ¿no? Igual fue, igual. Ay, fue irónico Sí. lo mío igual, ¿eh? Ya sé, bueno, no importa, por las dudas. Chicos, vamos a hacer una cosa. Yo los voy a dejar a Sí. ustedes que hablen del partido todo y en algún silencio voy a irme echando los mensajes de la gente, así no nos queden atrasados. Los protagonistas hoy son ellos, por eso puse Sí. la foto de la gente con nosotros. Rey, rey, el martes hagamos el aguante del equipo, sí, es lo que tenemos que hacer, con tranquilidad, paz. Si no nos gusta algo, vamos pero no insultemos, vamos a mantener la calma. Juan José Amado, de calentar a Huracán en las buenas y a las malas. Lore va, otro partido para el olvido, lo único rescatable, la quinta amarilla de Díaz. Bueno, hay gente que se puso contenta, doctora y Miguel. No, ¿Ustedes? bueno. No, 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 yo no me puedo poner contenta si pierde Huracán. No, no, no. O que le vaya mal al arquero nuestro. No, no, para nada. Para nada. Pero la salud. Uno puede tener algo en especial. Por ejemplo, el otro día vi cómo pidió Meroya que se revea la jugada del jugador de Tigre para la expulsión porque ya tenía amarilla. Eso es un capitán. A mí, por ejemplo, mi capitán es Lucas Meroya. Exacto, y lo Mi capitán dijimos. es Lucas Meroya. No, quedó De ahí, hasta Fattori, claro, doctora. Fattori también. Fattori reclama mucho. Sí, Fattori también. Miguel, en una Fattori se va y se le pegó al árbitro.
Se le cortó a Miguel. Tiene problemas de conectividad. Hay una jugada que Fattori se le pega al árbitro y le chamulla, le chamulla, le chamulla. Y Marcos Díaz no puede Sí, hacerlo. constantemente, constantemente, sí. Habla, 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 es muy hablador para ese sentido. Sí, eso es cierto. Sí, se vio. Esos son los tipos de capitanes que necesita Huracán. Pero volviendo al tema, porque, a ver, el día del partido uno estaba muy mal, no se entendía. Pero era un partido que se podía haber empatado también, y quizás con audacia, con cambiar algo en el juego. Se podía haber ganado. El problema es que me parece que le tomaron el tiempo ya a lo que quiere jugar Kudelka, doctora. No sé qué decirte, Edu. No sé qué decirte. Lo único que espero es que, mira, hay una cosa que por suerte, sabes que, bueno, no sé, por suerte, porque esperemos que el Pato haya solucionado su tema familiar, que creo que solucionó, que no sabemos cuál es, el motivo por el cual tuvo que abandonar la concentración. Esperemos que ese tema se haya zanjado, porque que no haya estado en el campo o que no haya ingresado, porque seguramente Huracán estaba perdiendo, seguramente Pato Toranzo iba a ingresar. ¿Sabés qué mejor? Porque le quitó un peso, porque ¿sabés qué? Escuché muchos comentarios con respecto al equipo y con respecto al técnico. Así Dale, que, no, esperemos que eso se contame. revierta, porque no quiero y no creo que sean ciertos, como que hay una división. Es que no No sé. estamos adentro para saberlo. Pero que hay Por algún eso. cruce, algún enojo del técnico con algún Algo jugador, debe ser. de eso Eso no me sí, cabe eso sí. ningún. Sí, eso sí. Por más que después el jugador se enoje con uno, con otro, ya está. Si te cagaron a pedo porque no dormiste y jugaste al ping-pong, porque la situación es tal y llegaba sobre el pucho, porque etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, el técnico es el que manda. Si se tiene que enojar, se va a enojar. La realidad es esa. Ojo. Que Houseman lo hacía porque era Houseman y no necesitaba tampoco estar tan despierto para jugar, era cosa de otro mundo. Pero hay muchachos que realmente todavía tienen que aprender mucho, que tienen para dar mucho, pero que tienen que concentrarse y seguir las pautas, y más cuando sos jovencito todavía. 23, Sí. 24 todavía es una edad interesante, y más para ciertos jugadores, ¿no? Doctora, Carlos Clar, hola sin palabras, Chelo, hola Alejandra, te está saludando, Diego Aval de Lauro, Hola. hace muchos años atrás, pero ya no alcanza con eso, amigo, las buenas cuando ya van a venir. Rey, sin manos Díaz, nunca más, por Dios, no lo quieren. Está mucho la gente contra Marcos. Yo voy a decir que Marcos le vendría bien el banco. ¿Cuánto estuvo en el banco de Boca? En el de Talleres. Sí, y cuando entró cumplió. Chelo Delgado Lacra, Edu, nada que ver con los jugadores de ahora. Es que nada de jugadores de ahora, es verdad. Lástima que el Chacho Cabrera mañana tiene el partido, si no, ¿sabés cómo lo metería a charlar un poquito del fútbol actual, ¿no? A ver a quién tenemos acá, a Miki, ahí, vamos a tratar de agregar otra vez. Ahí apareció de nuevo. ¿Estás? A ver ahora. Ahora, bien. Volvió, volvió Miguel. Uf, está Sí, Adriana. complicada el internet en este lugar. Sí, Adriana Valerio, hola, buenas noches, felices Pascuas. Juan José Amado, qué fenómeno Delgado. Jubilá sin manos a Díaz. Bueno, empezaron los números. Dos Bueno. números, chicos, pongo. Norberto Omar el 13, Gabriel Campo el 09, Rey 7 y 19, José Amado 32 y 22, Carlos Rogiano 61 y 97. Hola, Sufida. Oscar Sufida, hola, Edu, felices Pascuas para todo el equipo. José Mora Lenín, DT.
Lenice es de Bolivia. Haceme acordar, a ver, hace memoria, Ah, okay. Miguel. Lenice Boli de No, Bolivia, no, creo que era de no, no, Bolivia. sí, hablando de memoria fui. Sí, del 9, Fui agrega complicado. otro. De Lauro el 82, Adriana Valerio 28, va banderín solo hoy, chicos. Y no, Pisa no hay hoy, hoy hay banderín solo. Valerio, bueno, te damos los dos, Valerio, para el banderín, el 23 y el otro que pusiste. Walter Capul, Marco está inseguro, puede ser que los entrenamientos. Ahí está. Un pie para ustedes. ¿Marco A está ver. inseguro? Yo digo sí. Ahora siguen ustedes. Los delanteros no meten un gol nunca. Cordero hizo su primer gol. E insistimos, tenemos 12 goles. Bien. Creo que con 5, Candia 4, andamos ahí. Falta Sí. gol. Es verdad. Los dejo a ustedes dos. El que quieran. Sí. Yo pienso, sí, la verdad que la seguridad, desde que vino a Huracán esta vuelta, le costó agarrar el arco, digámoslo de una manera. Después más o menos se estabilizó, porque vinieron partidos más o menos de Huracán, ¿no? Y después, bueno, pasó lo que pasó con Barracas, que le vimos tres errores. Y después el otro día, la salida en el penal. Yo no sé si no podía hacer otra cosa, la verdad que no sé. Le deberíamos consultar a un arquero eso. Pero salió muy jugado. No sé, de casualidad, no fue peor esa falta. Fue el penal y nada más. Pero sí, está llegando como a destiempo. Pensé que había corregido el tema de saber salir y de jugar con los pies, pero le sigo viendo falencias. Y ahora se vista, hace mucho que está haciendo vista también. Sigue faltando gol y sigue y vamos con Miguel, doctora, sigue faltando gol. Sí, por supuesto que sigue faltando gol. Sí. Totalmente de acuerdo. Voy con Miguel y le agrego a Miguel otra cosa. Esa salida de A Marcos ver. Díaz tan brusca, porque fue brusca. ¿Podría haberse ligado una tarjeta roja, Miguel? No, Para otros árbitros. porque, a ver, sí, porque cuando va, ya la pelota pasa, así que podría haber sido roja. Pero también tenemos que entender que, digamos, que esa parte fue muy fácil de llegar de los jugadores de Tigre, y se les abría Sí. mucho el camino. Así que creo que por más que yo vengo diciendo que Marcos Díaz hace rato que se le está notando los errores, se le están notando cada vez más fuertes los errores que tenía antes, pero antes con mejor vista, con menos edad, por ahí los arreglaba de otra manera. Hoy ya. Me parece que la lucidez de él está cada vez bajando. Así que me parece como que, por eso yo vengo diciendo que Marcos Díaz hace rato que debería dar un paso al costado. Pero una cuestión de que se le está marcando cada vez más. Hay dos cosas que hace siempre. Lo que pasó con Barracas, para mí, el tema de jugar al límite, de tirar la pelota para hacer la jugada más rápida. Lo hace siempre, ahora con el VAR va a ser complicado. Y después también tenemos el otro problema de que es un arquero de los tres palos. Es un arquero que, digamos, en vez de ir a cubrir, digamos que por ahí, bueno, Meroya está falto de fútbol, que también eso es un tema para hablar, porque por ahí lo podría haber tapado Meroya, pero cuando el arquero en el segundo gol de Tigre, en vez de agarrar y decir, bueno, voy a buscar la pelota, lo podría haber hecho, porque a mitad de camino retrocede. Y se queda abajo de los tres palos. Son los errores que viene trayendo Marcos desde siempre. En otros momentos, con otros reflejos, era distinto. Y así todo, tenemos que decir que, que el penal se tira bien. Estuvo muy bien pateado, se tira bien, y bueno, lamentablemente fue. Por eso hace rato que creo que Mesa debe tener ese lugar. Podría haber sido roja, sí, podría haber sido roja. Y después, si hay falto de gol, creo que Huracán está teniendo un problema, hay que dejar de jugar al ping-pong, hay que escuchar un poquito más, hay que relajarse un poquito más, hay que ser un poquito más humilde. Yo creo que acá al principio las cosas fueron muy diferentes con Cócaro. Y hoy es un jugador que, si bien, digamos, en algunos partidos sorprende, termina, digamos, como está pasando ahora, ¿no?
ya, digamos, nos está faltando el gol y creo que la confianza que teníamos con él la seguimos teniendo, pero no es la misma. Aparte, no sé si se acuerdan, Eduardo, en el partido con Barracas, la primer pifiada de Díaz es cuando sale con la pelota como hace siempre que juega al vóley. Ahí fue la primera que... La primera, el primer error, digamos. Una pelota y creo que viene... ¿Ahí viene el gol? Creo que ahí viene el gol. Sí, sí. Se inicia después la jugada del gol. Mira, justo, Rey dice, ¿no hablan del vendehumo sin mano de Díaz, que es impresentable? Nosotros no decimos eso, lo decís vos. Miguel te lo Miguel hizo una descripción de Marcos Díaz, así que le contestaste, Miguel, a Rey, y nosotros decimos que está... Sí. No y está también, en el nivel... Y también le decimos a Rey, que lo estamos, que tratamos de leer todos los mensajes, como también sí, mucha gente, cuando dije lo de Damonte, que están de acuerdo que no lo quieren a Damonte. Bueno, nada. Lo que quise decir con esto es, Damonte puso jugadores de inferiores y de a poquito lo fue sacando. Después vino Kudelka y armó todo un plantel que hoy en día, bueno, si estamos hablando de puntos, me parece que está un poquito mejor, ¿no? Sarmiento que Huracán. No podemos comparar. Pero lo que sí tenemos que decir es que Huracán hoy necesita seguir sumando puntos, necesita seguir trabajando, y el equipo que a Huracán le dio un buen resultado fue cuando Fattori trabajó con un doble 5, para decirlo de otra manera, con un doble 5. Lo hacía muy bien Fattori con Gese. ¿Lo recuerdan? Partidos con Vélez, partido con Boca. Así jugó. Sí. Solo Boca no adelante. Solo Boca no adelante. Exacto. Esto es una le vamos a contar, sí, le vamos a contar a la gente que Boca, Lanús están 1-1, que Godoy Cruz y Vélez empataron y por diferencia de gol nos superaron. Estamos octavos, estamos décimos. Ahí estamos de nuevo. Este empate de Lanús provisorio, si le gana a Boca todavía... milimétricamente a chances hay, pero tenés que ganar los 4 partidos que quedan y dependemos. Una lástima, porque teníamos a Barracas que se come 6, etcétera, etcétera, etcétera. José María Lenín, saludos cordiales, maestros. Alberto Adrián Fernández, felices Pascuas, equipo. Si querés, te mando el link. Si querés intervenir y conversar con nosotros, Bruno Orlando, 2 títulos, nos dio Marcos Díaz para faltarle el respeto así. Sí, no, 2 no, títulos, no. Marcos Díaz. No, nadie no, le falta el respeto a Marcos Díaz. Nosotros no estamos faltando el respeto. Estamos hablando con respeto. Nosotros estamos diciendo si está bajo de nivel y leyendo los comentarios de la gente. Para mí... Pero los años nos pasan a todos. Los años nos pasan a todos. Después, también eso que hay que tener en cuenta. Claro. No estamos faltándole respeto, que está sin mano. No, no, no. Si está bajo de nivel, a veces hay que reconocerlo y decirle, dale, pibe, metele vos. Voy al banco. No, el técnico se lo... Perdón, el técnico le tiene que decir, Marcos, al banco. ¿Y usted se cree que Kudelka va a sacar a Marcos Díaz? No. Estoy segura que no lo va a sacar. No. Pero no se lo pidamos al jugador. El jugador siempre quiere estar. Únicamente que se vea muy mal. De salud. Brunito, le digo a Bruno que se quede tranquilo, que acá no hay falta de respeto sobre Marcos Díaz. Bueno, Rey está contra Marcos. Está, qué loco. Y también Gabriel. No hay falta de respeto. También. Juan José María Lenís. Juan José Mora viene de técnico, lo mandan desde allá. ¿Quién te dice que algún técnico desconocido? Viste que suele. Mirá Flores. Después bien y después perdió 2 partidos y se fue con Godoy Cruz. Pero bueno, el fútbol es así.
Apareció Lucho Marcos, firmás Gemelo, al sí. 2023, ¿no? Si no me Ah, equivoco, vale. sí. Creo Creo que que hasta sí. diciembre del 2023, Lucho. Hasta diciembre del Si no me equivoco. 2023. Mirá vos. Contestando a Lucho Gemelo. Claro, yo voy pasando los atrasados, chicos, no se enojen, ¿eh? No, no hay problema, Hola, dale. hola. Hola, espero que andes ok. Miré anoche el pinche Barraca, bueno, seis. Y a nosotros nos hicieron fuerza. No, Barraca también le hizo fuerza a Estudiante, pero Estudiante lo pasó por arriba, ya está. Ojalá que no renuncie, sino que quien viene amigos y el polaco me quedo siempre yo. O sea, Chelo dice que si se va, renuncia a Kudelka, el polaco. Ahí tiene uno, Eduardo, doctora. Sí. bien. Andan pidiendo la palabra de Mendelovich. ¿No puede haber una llamadita sorpresa ahí? En el Porque celular de mi hay vieja mucha gente murió. que está queriendo saber qué piensa Mendelovich. El celular de mi vieja está en cero. Estaba compartiendo, se fue a cero porque no le cargó. Yo sí puedo mandarle, si no toco nada raro, algún mensaje a ver si puede salir. Mendelovich habló, doctora, ¿dónde lo agarré que le hice la pregunta? Después del partido de Barracas, ¿no? Después partió con Barracas y también, no sé, no, no vamos a dar nombres, pero después del partido de Tigre también consultaste a dos dirigentes sobre una duda que teníamos, que se nos había generado después del partido, por comentarios que nos El habían post partido. llegado. ¿Te acordás? En el post, perdón, en el post partido Sí. llegan en los grupos de periodistas, o sea, porque hay de todo. Sí. Renunció Gudel. Y cuando sale Mendelovich, que estábamos en el micro ahí, yo le pregunté, el técnico se habló algo, lo de siempre, le digo, pero hoy faltando estas fechas. Ya puede avisarle a ustedes, doctora, se lo dije, que si no pasa nada, no clasifica, un punto al costado. Y eso depende del técnico, me contestó. ¿Correcto? Y si te sirve la respuesta al amigo, está en el post partido del otro día de Tigre. Lo Eduardo, de Ale, sí. la gente dice, ¿cuántos penales atajó Marcos en el campeonato ganado? En el torneo ganado, ¿verdad? En el campeonato ganado. Ah, ¿en el campeonato ganado? No, Sí. después creo. No, creo que ¿Cuántos le penales cuestionan que atajó? después, claro, creo que le Perdón si lo cuestionan, desordené, ¿eh? creo que No le se escuchen. cuestionan eso. No, no, pero ahora, después que le escribieron el libro, después atajó un par de penales en Talleres. Pero en Huracán, después de los dos campeonatos. No recuerdo, doctora, haga memoria, después de la No, yo no Supercopa y recuerdo. No, que haya alguno debe atajado. haber, pero no recuerdo. No lo recuerdo. No lo recuerdo. Roggiano dice que el Chacho Cabrera, por si acaso, Osvaldo Couffios, Medina, Subeldía, o el que se fue de Godoy Cruz, mira, a Flores, mencionan, Gabriel Campos 0923. Sí, tenés razón, él solo lo gana. Bueno, no, no entiendo, pero bueno. Norberto Mar, 13 Acá, y 30. Eduardo. Sardón, 18 y 15. Vicente Olea, me odio a mí mismo por tener siempre la razón sobre Kudelka, aunque al globo le vaya así. Vicente Antonio Olea, Miguel, vamos a ser sinceros, desde que firmó Kudelka mantiene su postura. Y eso es bueno y respetable. Por ¿No es cierto, supuesto. chicos? Por supuesto, claro Como que sí. yo tengo la mía con respecto a otro tema, y Pero no es el aprovecho único, agradecerle. ¿eh? ¿Eh? ¿Quién era el que todo el tiempo decía, ya se fue Kudelka? Ya se fue Sí. Kudelka. Leandro Sí, hoy no Campos. está. No está hoy. Se Ya cansó va a de aparecer. decirlo. Ya va a aparecer. Así que, Acá, Olea, un Eduardo. abrazo grande, Vicente. Sí. Vicente siempre ahí acompaña en todo. En las redes sociales está en todas partes, la verdad.
Un grosso, un genio, un quemero de ley. Un abrazo grande. Acá Rey dice, no le quiero faltar el respeto a Marcos Díaz, pero con respecto, él, digamos, como que nunca se hace cargo de las macanas que él se manda. Siempre es como que la responsabilidad es del otro, ¿no? Esto es lo que dice Rey. Y Rey, ¿ve que te leemos? No es que no te leemos, a veces no lo podemos ver. Ahora también vamos a leer a otros, ¿eh? Pero él es como, es verdad, ¿no? Que a veces se ve que siempre la culpa del defensor. ¿Será verdad a veces así? Doc, ¿le puedo pedir un favor? No se enoja. Usted es la mujer del programa. No me salga y se me quede así para escribir. Quédese siempre, escriba y trate de estar, porque si no se pierde la belleza del programa. Espera, La gente, los hombres la miran a usted, no nos miran a nosotros. ay, no, por favor, ¿qué me Ahí. van a mirar a mí? La información importa. No, a mí No, no. la pasó bien el viernes, la pasó bien el Sí, viernes, después del partido. por suerte sí. Bueno, Ya se están eso. acostumbrando a estar sin mí ustedes, ¿no? Ya se están acostumbrando, ¿no? No, 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 Miguel, Gracias. no. Gracias. No, Yo no. Miguel, no. Eduardo, ya me vas a pedir, digamos, que vayamos a ver a los jugadores, Eduardo. Ya me vas a pedir. No, yo me bajé, Bueno, bueno. tomé el sub. Es un chiste, Eduardo. No, ya sé. Rey, sí, de 19, Campo, Cabrera, Océlico. Bueno, Rey hoy está enchufado sin arquero. Laburante, basta de Marcos Díaz. Técnico ideal, y bueno, ¿qué querés? Acá la tengo, Valentina. Y tengo que llevarla a Igual, sacarme. ahí No la estoy, voy a me llevar. quiero encajar a ver si dónde estoy. Ahí No estoy. la voy a llevar al partido de Independiente a sacarse una foto. El próximo partido de local que juega Independiente, voy a tratar de acercarme donde concentra. Porque me está pidiendo que Eduardo. quiere otra Domínguez. Y ese es el técnico que yo por lo menos pedía antes de las elecciones. No sé Bueno, ustedes. sí, hay que ¿cómo que ver. no? Sí, todos Yo queríamos. acá voy a encajar, Ale, con lo Sí, a ver. que por ahí vos me podés ayudar un poquito o nos podés informar que es A por qué ver. Huracán no puede acceder a otro tipo de técnico también, ¿no? ¿Cuánto puede pagar por un técnico? ¿Y por qué por ahí Domínguez no vino a Huracán? Los problemas Domínguez, no. judiciales, Sí. ¿no? Las cosas que se están Sí. haciendo también en el club, hay que entender también, en poquito tiempo se va a inaugurar la cancha de futsal, las cosas que se están haciendo en la sede, que eso después también va a redituar dinero a Huracán. A ver, hay que invertir para ganar también, ¿no? Yo acá coincido con, perdón, no es cortito, coincido con Hernán Monsalvo, que dice, yo apoyo a Kudelka. ¿Está mal hoy apoyar a Kudelka? Yo lo apoyo. No, tiene que terminar el contrato. O si él termina el campeonato, da el paso al costado, es una decisión de él. Listo. Echar, olvídense. A ver, Para mí, otro el juicio martes, no. yo voy a poner mi mano en el lado izquierdo, voy a decir, el martes se pierde con Colón, ¿no? ¿Quién no va a querer que la cabeza de Kudelka ruede? Bueno, ¿puedo hablar? ¿Puedo decir algo? Sí. Bueno, voy a decir algo. Miguel, vos no estuviste con nosotros el otro día en Tigre. Cuando nosotros estábamos saliendo de la conferencia de prensa, vimos que directivo estaba solamente Gustavo Mendelovich, mirando, oyendo la conferencia de prensa. Perfecto. Dimos toda la vuelta de la cancha porque ahora Tigre tiene otro ingreso. Cuando damos toda la Los vi. vuelta, nos Los encontramos vi. con el micro. Nos encontramos con el micro de Huracán. Cuando estamos ahí, tanto Eduardo como yo, y seguramente como vos, tenemos distintos grupos. Tenemos el grupo nuestro, de Globo de Primera, tenemos grupos de familiares, tenemos de amistades, tenemos de La Peña, tenemos Peña grupos Norte, ¿no? de otros grupos de Huracán, tenemos un montón de grupos. Bueno,
Uno de los grupos de Huracán, uno de los grupos de Huracán, me escribe un chico por privada y me dice que tiene llegada a la hinchada. Y me dice, renunció. Y le digo, no, recién salimos de la conferencia de prensa, nada que ver. Espero unos minutos, Eduardo hace las averiguaciones, le dicen que no, que nada que ver, qué sé yo. Y me dicen, escucha esta porque esta es muy buena. ¿Qué puede no ser verdad y que puede ser algo cambiado como para contener a la hinchada, para que la hinchada no se enoje, ¿no? O para que los hinchas no se enojen. Dice, puso la de renuncia a disposición y le dieron un partido más. No sé, esperemos al martes y después del martes vamos a ver si es verdad eso que me llegó a mí en un chat o si no es verdad. Ale, Yo se los digo, te hago pues una una pregunta ahora versión. que, Sí, te hago una dale. pregunta. Los vi, Sí. los vi, vi todo el vivo, los vi recorriendo toda, casi toda la cancha de Tigre para llegar a la conferencia de prensa. Después los vi cuando fueron, Eduardo estaba esperando al doc para darle ahí los estudios. Vi todo, ahí Sí, en un exactamente. auto cuando subieron. Pero hay una realidad. Hoy en día, el técnico tendría que irse, pasó con Gimnasia, ¿eh? Ya contra Gimnasia, ¿se acuerdan? Se iba, 4 fechas y se iba. Me parece que si vamos a hacer un trabajo serio, vamos viendo a ver qué siguen pasando las cosas. Yo creo que Huracán, si vamos a decir la verdad, el otro día hubo falta de gol. Yo coincido con el técnico. Hubo falta de gol porque en realidad tuvo muy buenas llegadas, tuvo mala suerte con algunas pelotas que tomaron el palo y hasta estando en contra de que Gauto esté jugando en el primer tiempo, defendiendo siempre, como lo decimos siempre, con Eduardo, con la doctora, los chicos de inferiores, de reserva, nunca hablamos mal de ellos, queremos justamente, y justamente acá está José María, ¿no? Que no nos deja mentir, o que no me deja mentir en este caso. Me parece que era un partido para un segundo tiempo. Sí. Bueno. Déjame acotar, primero te saludo, Josema, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por estar presente nuevamente junto a nosotros. En un rato más vamos a tocar también los temas referidos que mañana hay fútbol y nos vas a contar un poquito de todo esto, pero yo lo que quería decir es que Kudelka tiene que seguir y tiene que cumplir, quedan 4 partidos, tiene que cumplirlos, nos guste o no nos guste, los tiene que cumplir. Después, él se cayó el celular de la otra. Me cayó el Él celular, sí. Ahí está. mismo decidirá lo que va a hacer. Mirar, voy a poner una referencia, a Gago en Racing, jugó un par de partidos y ya lo querían rajar. Sí. Lo mantuvieron. Racing va puntero a. Bueno, hoy si gana River se le pone a 2, pero va puntero de su grupo, ganó en la copa que está participando. Ya saben, ahí está la diferencia, chicos. Ya saben a qué juegan. Y creo que todavía, o el esquema de Kudelka está como caduco en el fútbol de hoy. ¿Puede ser eso, doctora Migue? No lo quiero comprometer a José María Sánchez, pero no hablemos de técnico, hablemos de sistemas que pueden estar caducos y que se le puede buscar otra vuelta. Igual, ya todo está inventado, pero siempre está esa manía. ¿Quién empieza? A ver, que levante la mano y que se anima. No Migue, le sé. veo la cara. Yo creo, Miguel. Eduardo, como te lo dije, en la modificación que tiene que hacer es poner una línea de 4-4-2. Él mantiene un 4-3-3, pero también es cierto que cuando jugó con un doble 5, el equipo le funcionó muy bien. No sé. Mire, yo también vi 4-1-4-1 en algunas circunstancias y en algunos partidos, ¿eh? Y en algunos momentos también. Ojo, ¿eh? A ver, si vamos al dibujo, el dibujo inicial siempre es 4-3-3. Después, las modificaciones, vimos varios, o sea, hasta hemos quedado con línea de 3 abajo. Eso también es real, Sí. Ale.
Pero lo que Sí, quiero decir es, lo vi. digamos, cuando Huracán jugó con doble 5, lo hizo muy bien y le dio buenos resultados, que fueron los partidos contra Vélez y contra Boca. Bien. A mí lo que me parece, a ver, yo cierro con esto. A ver, no todo el plantel que se conformó es adecuado para encontrar los 11, para tener los 11, formar los 11 titulares y los suplentes. Pero a mí me parece que se puede formar el equipo, se puede formar. De ahí, tenés que saber, el técnico tiene que saber elegir bien los 11 nombres y el banco. Hay algunos nombres que, por más que los haya traído, realmente no los pudimos apreciar, no sé por qué, o no son del estilo, o no son de las características que Huracán necesita. Pero a mí me parece que lo que se necesita es saber embocar los nombres, saberles bajar la línea que hay que bajarle y que al jugador le llegue, porque por ahí no le llega, por ahí no le llega. Pero créeme que a mí me parece que tenés jugadores como para que te formen el equipo, para formar el equipo. Me parece que yo pienso eso por lo menos. Bueno, antes que darle la palabra a José María Sánchez, Oscar Jufrida, es una locura pensar cambiar al técnico ahora, los procesos hay que terminarlos, y está el pibe, está muy verde para ser titular, no coincido con que Seba Mesa esté verde para ser titular, Eva, y no. después con los mensajes, y que lo cuente José María Sánchez. Seba Mesa ya demostró que no está verde para ser titular. Bueno, ante todo, buenas noches, felices Pascua para todos y Buenas noches. sí, yo comparto también, creo que no está verde, es un chico que ya demostró las condiciones que tiene, le tocó jugar partidos, donde pudo demostrar que está a la altura. Bueno, será cuestión de esperar a ver cuál es la decisión del técnico, ¿no? Pasa por ahí más que nada. Porque uno puede pretender que juegue de entrada, pero el técnico dice no y es no. No, no, no hay mucha vuelta. Rápidamente, Nicolás Espina, no, mirá, no cambia, no habla de cambiar de técnico. El DT de Huracán, yo creo que el DT de Huracán se tiene que ir ya pensando para preparar el equipo para el próximo campeonato. Y si renunciaría a Kudelka, le gustaría el Chacho Cabrera. El 17 y 19 son los números. Rey de Rey, todas las pelotas que van al arco es gol. Bueno, hoy Rey se la agarró con Marcos Díaz. Bueno. Bueno, no Bueno, son importa. opiniones. Es su opinión y no está faltando el respeto, porque Opiniones. no insultó ni nada. Solamente está diciendo, son palabras que no pueden molestar o no, pero él no está insultando a nadie. Ya está, Olea, Pero es ya algo está real, de Edu. justificar la derrota. Y Kudelka es Es así, algo y no real. va a renunciar a la Eva. Copa Argentina, 0-3 y 16. Es verdad, falta la Copa Argentina, chicos, y quizás Kudelka la quiera jugar, ¿no? ¿Un Doctora y partido? Miguel. ¿Un partido? ¿Nada más? ¿Y si pasamos? ¿Y si pasamos? Y ¿Y si hay que ver cuando pasamos, te ponen el veremos si otro. ganamos unos pesos más? Una de las cosas que yo, en otro de los grupos que compartimos, Kudelka tiene un contrato por rendimientos. Hay algunos que no se han cumplido, ¿no? Clasificar para alguna copa no se ha cumplido. Hay que ver en caso de desvinculación. ¿Cómo se interpretaría ese contrato y hasta dónde debería abonar Huracán, ¿no? Hay muchas cosas que hay que ver. El tema económico, cómo se solucionaría el tema económico. Es complejo. Sí, en realidad es complejo y llamativo. Chelo coincide con Miguel por algo que dijiste antes, Miguel. Esto lo que quieren aburre, lo que quieren aburren ya. Estos leen lo que quieren, aburren. No, no, estoy leyendo todo, Rey, ahora te la agarrás con nosotros. Estamos leyendo todo. No, ese es No viejo, quedó. Edu, ese es viejo. Ah, bueno, yo leí todo. Fabián Rodríguez, parecemos un club de fomento en vez de un club de fútbol. Yo no coincido. Chelo, Soto le gustó. Hablando de Soto, Sí. para mí cumplió. Yo no le vi. Sí, Oh, sí, oh, oh. E insisto, y lo dije, José María, se lo dije el jueves, y lo digo en todos lados.
Yo lo hubiese puesto al pibe Valenzuela que tiene hambre. Listo, el pollo, cocinada la gallina. José María, coincidís conmigo, te hubiese gustado ver a Valenzuela poniendo pierna ahí, tratando de ganarse la titularidad y demostrar que también pueden. Sí, ¿Comprometo o no? no nos olvidemos que Iván tiene muchas ganas de jugar y aparte creo que las condiciones las tiene, lo ha demostrado y bueno, y estará esperando su oportunidad que no le llega por el momento, pero seguramente que yo pienso que en algún momento va a ser el titular de la primera de Huracán. Eso no me cabe ninguna duda. No me cabe ninguna duda, pero bueno. Acá es cuestión de lo que el técnico tenga en la cabeza y qué jugador quiera poner o quiera sacar. Y ahí comparto con la doctora que hablaba hace un ratito, Huracán tiene buen plantel. Huracán tiene Tiene, plantel. No es que no tiene plantel. sí, tiene. Quizás Ah, no bueno. le encuentra, ahí comparto con la doc, quizás no le encuentra el sistema de juego, o los jugadores también puede ser que no interpreten lo que quiere Kudelka, ¿no? Pero yo sostengo como ella, Huracán tiene buen plantel en primera. Josema, sabés que yo puse una publicación y es algo parecido a lo que dijiste, que Huracán tiene jugadores y quizás el técnico es el que no le está encontrando el rumbo, quizás por lo que quiere jugar él, el sistema que quiere jugar él. Digo, Nuevamente. ah, pero está Otra bien. vez. Doctor, use un papelito de cocina, ¿vio el de los rollos? Sí. Pollo yo. Ahí A no se ver. resbala. A Es ver. una cocina, una computadora. Tengo rollo de papel, de todo. Es una cocina. Adriana Valerio, se me fue la doctora, se cortó, va a conectarse bien. Es para vos, Miguel. ¿Te convenciste, Miguel, que Kudelka no sabe de fútbol? ¿Cómo que no sabe de fútbol? Bueno, él es ¿Cómo sabe? preparador físico. Él es preparador físico, estudió, recibió de técnico, pero digo, no, no te pregunto yo, contestale a Adriana. Perdón, se cortó justo, no te pude escuchar. Perdón, Eduardo. ¿Me lo repetís, por No, favor? que él es preparador físico, devenido técnico. Y que Adriana te pregunta si te convenciste que de fútbol sa algo sabe, pero quizás reitero lo que dije antes, su sistema está medio caduco. Para mí no. Sacamos buenos puntos, estamos teniendo algunas modificaciones. Yo creo que coincido en que no hubo suerte en muchas de las jugadas que podrían haber terminado en gol. Los palos nos jugaron en contra. A ver, vuelvo a repetir, no, Cabral, la verdad que se jugó un partidazo. Gauto jugó un partidazo. Candia, cuando entró, cambió el partido totalmente. Yo creo que si era para que entre Gauto, que vuelvo a repetirlo, jugó un partidazo, pero para mí era partido para que empiece Candia y Gauto tenga ahí unos minutos como para, como se, no sé, como estoy acostumbrado a ver, ¿no? De que cuando va a debutar un jugador. Esa es mi idea. Después lo que me extrañó, porque en un momento en la conferencia dice, hicimos debutar y pusimos muchos jugadores de la reserva. Y yo dije, ¿tantos serán? Bueno, 12, 13, ¿no? 12 jugadores que fueron entrando, que no está mal, porque de a poquito fue formando el equipo. Vamos también a la realidad del presidente cuando dice, nosotros no estamos de acuerdo con muchos jugadores que trajimos. Que también esto tenemos que tener en cuenta, se están sacando jugadores que están apareciendo, y a mí sí me hubiera gustado verlo a Luján. Pero bueno, el partido para mí de entrada era para Candia.
el partido de la Paracandia. Y Meroya, como dijiste, Eduardo, dos fechas más de descanso me hubiera gustado, por lo menos, para estar más seguro. ¿Qué pasaba si se lesionaba? ¿Qué pasaba? Todavía está como falto de algo, todavía. Más con un partido con jugadores tan rápidos. Qué sé yo, hay cosas que por ahí sí. Yo no estoy de acuerdo en las cosas que fueron pasando. También hay un manotazo ahogado, ¿no? Jugadores que se lesionan, más en la defensa. Pero bueno, como dijo Meroya, ¿no? El técnico le dijo, estás para jugar, ¿y qué jugador te va a decir que no? Exacto. ¿Pudiste escuchar, José María Sánchez, la conferencia? No. No, realmente no, porque estaba de cumpleaños, sinceramente. Entonces, vi el partido y bueno, y después traté de disfrutar el cumpleaños y no pensar en Huracán, aunque sea por un par de horas. Si no te amargas. José, yo siempre con buen gente. Color, siempre con buen bronceado, José. Yo invito a la gente, yo no sé si estaba la doctora Miguel cuando lo dije, la conferencia de prensa no está en la página de Facebook, no está en Instagram y no está en Twitter. Está con un sistema que yo realmente no sé manejar, la bajé, la descargué, la quise compartir en Facebook, no me entraba, se la quise mandar. Después te la paso, no. Eduardo, yo pude. Es que tengo el link, pero no pude bajarlo como para ponerlo en la computadora y escucharlo. Ajá. Porque no sé si está puesto, si ellos lo ponen en el Facebook del club o en el Instagram, el Twitter, haces clic y se escucha directamente. No tenemos que hacer todo ese triple trabajo, o es un triple trabajo que hay que hacer. Entonces, los invito a escucharla en el post partido. De Globo de Primera, donde está completita, dura 10 minutitos, y ahí van a encontrar lo que dijimos al principio, donde el tema Gauto, para mí, se contradice un poco. Edu, para mí, hay que buscar, yo lo escuché de Globo de Primera, pero hay que buscar una forma de que llegue, porque digamos, se escucha muy bajo el sonido de Globo de Primera. Está toda la información, pero se escucha muy bajo. Hay que ver cómo hacemos para que cuando estemos en conferencia el sonido llegue mejor. Porque la verdad que la gente que no maneja otras aplicaciones y maneja Facebook, se pierde la posibilidad. Y está completa en Globo de Primera, se escucha, pero bueno, habría que ver cómo nos podemos acercar un poquito más. No la escuché bien. Lo que pasa es que cuando estás de visitante, te tenés que ir a sentar, no podés pararte donde querés, el parlante. Nos hicieron sentar. Entonces, uno, y hay una parte donde yo hablo que estoy sin micrófono. Sí. Sí. Lo último. Cuando él me responde algo, pido disculpas a la gente, entonces ahí le repregunto porque no me cerraba el tema Gauto. Lucho Quemero, Eduardo. Sí. José María, escuchen esto. Lucho Quemero dice, en lugar de Acevedo, Luján. Toda la vida. Ya está. Ya por lo que vi el otro día otra vez de Jonas, chicos. Perdón, Ale. No. Hay que tener un poco. Ale, un poquito de la sangre más caliente para Jonas. Sí. Josema, ¿tiene marca el Pussy? Porque yo lo veo mucho, pelota detenida y que se proyecta bien, como si fuera un carrilero. ¿Tiene marca Pussy? Tiene marca. Ya, y además, cuando Rinaldi lo puso de 4, también tiene buena recuperación. Ajá. Quizá le falta un poquito más de velocidad porque es un jugador un poco lento. Pero lo que tiene de lento lo tiene de pegada, lo tiene de buenos pases y tiene buena recuperación de pelota. Es muy buen asistidor. Es muy sí. Tal cual. Sí. Pone buenas pelotas. Fabián, sí.
Fabián Rodríguez, hay que hacer la gente como la gente de San Lorenzo, hacerle sentir la vergüenza. Fabián, baja los decibeles. Bueno, José María Sánchez, viejo el mensaje, se lo escucha bajo mi inglés. El martes nosotros, ya de los tuvimos que ir a alentar más que nunca. Exactamente, hay que ir a alentar y apoyar y ver hasta dónde podemos llegar. Gustavo Reumann de Israel, o la gente de Eduardo. Kudelka, ya me cansó. Pero ya lo sufriría los cuatro. Yo lo sufriría los cuatro partidos que quedan y después que se vayan. Ahí hay mucha coincidencia de mucha gente que quiere que realmente termine el ciclo. Quedemos donde quedemos, pero dejar que termine el campeonato, cual fuera o fuese el resultado, y que tome la decisión él de dar un paso al costado o sentarse a charlar con los dirigentes. Sí, Miguel. ¿Me ibas a preguntar ¿Seguirá algo, Miguel? ofreciendo fecha que no se gana? Sí, te iba a decir justamente. Julio Pesola dice: bueno, Miguel, comprá 12 jugadores y llévate al TT. Ja, ja, ja. Un abrazo grande a Pesola. Y también dice: 5 fechas, esto lo dice Roberto Quemero: 5 fechas que no se gana. Falta suerte, nada más. Seamos serios. A ver, se perdió los últimos partidos y los otros partidos se empató. Después se pierde anteriormente con Godoy Cruz y con Boca se había ganado. O sea, esta es más o menos los últimos partidos que se jugó, los últimos 5 partidos. Sí. Si le cambian al técnico, tiene que ser Seamos serios es que Domínguez. llegada tenemos. Sí, una más, una más. Fabián Tengo Rodríguez, Kudelka se la paga. un mensaje. A ver, dale. Fabián Decime. Rodríguez, Kudelka está diciendo Bolu en conferencia de prensa y se piensa que somos inútiles. Dale, Doc. Antes que se pase, Julio Pesola dice: queremos agradecer a Eduardo, equipo y a Pichi Leiva por el premio de la pizzería Globito. Excelente atención. Además de la pizza y la cerveza, nos invitaron con café y rosca de Pascua. Muchísimas gracias. Ah, bueno, Julito, bien, bien, Julito Bien. Pesola. Hoy solamente reiteramos, tenemos para rifar banderín de la Peña Tony Mohamed de Miami, gentileza de Pichi Leiva que está a la cabeza, y bueno, y mañana en Gloria Quemera seguramente tendremos el sorteo de dos entradas para el partido contra Colón, no se olviden. De 20 y 30 a 20, 21 a 30, por AM 1550, un banderín y dos entradas para ir a ver Huracán Colón. El día martes, reitero. Hoy tenemos el banderín solito, ya va a venir la pizza, quédense tranquilos. Ahí sí me voy a meter, ¿eh? Voy a avisar a los vecinos, José, avisarle a la familia, Miguel, vos también, doctora. Metamos Sí. número por todos lados. Yo ya estoy metiendo números. Viene con No me café. los está contabilizando, Eduardo, ¿eh? No me los está Sí, ya. contabilizando, esto lo voy a tener en cuenta, ¿eh? Ya leí dos numeritos ahí mandados. Leí Gracias, dos. gracias. Bueno, ¿Le se le puedo hacer una cortaba, pregunta a che. José, Eduardo? A ver, dale. Sí. No, porque, José, ¿cómo estás, José? ¿Cómo andan? Te quería preguntar, ¿dónde haces ese bronceado tan bien que te queda? En No, ningún escúchame. lado, no. Eso es en la quemita, ¿no? Decime la verdad. Tanto tiempo estando ahí en la quemita, el bronceado llega a esto. Pero la pregunta es, justamente de ese lugar, hay muchos jugadores, ¿no? Que, digamos, que me gustaría que me vaya diciendo qué te pareció Meroya, qué te pareció Ibáñez, qué te pareció Gauto, Cabral. ¿Qué te pareció o qué te parece Mesa para el próximo partido? Justamente los pibes. Mirá, del flaco Meroya, es como decía Eduardo, era tanta las ganas de jugar que tenía que creo que jugaba, aunque no le preguntara a Kudelka, jugaba igual. Y nadie va a decir lo contrario de las condiciones que tiene el flaco. Quizás le pueda faltar algún partido más, algunos minutos más, pero yo creo que cambió la defensa totalmente. Con el flaco Meroya creo que juega más tranquilo el resto también, ¿no? Con Cabral no vamos a descubrir nada. Si a Cabral lo dejan jugar en lo que él quiere y cómo siente el fútbol, y si Kudelka interpreta lo que quiere interpretar este Rodrigo dentro del campo de juego, vamos a tener muchas satisfacciones, porque el partido que jugó Cabral ayer, perdón, anteayer, fue bárbaro.
hizo todo bien, pero juega como le gusta a él. A él le gusta jugar suelto, le gusta mostrarse, le gusta jugar para el equipo, porque encima juega para el equipo. No es que juega para él y para la tribuna, ¿me entendés? Y Juancito, bueno, Juancito también uno, yo lo veo desde inferiores, de cuando llegó, creció un montón, tiene unos arranques, una velocidad y un enganche que también con minutos va a ir demostrando de que está para primera. Yo digo que por algo llegaron ahí, ¿no? Si bien te doy la derecha ahí, Miguel, que fue un trabajo de Damonte, de Juan Gauto, de llevarlo a primera y bancarlo, pero también tengo que decir que Damonte muchas veces Juan le pidió de poder jugar y Damonte le dijo que no, que no estaba, que todavía no era el momento. Un año más. Ese momento tenía 16 años, Juancito, cuando lo tuvo Damonte en primera. Entonces, y Mesa, bueno, Mesa también. Yo tengo la suerte de verlos jugar a todos y de verlos crecer cada año por cada división. Y yo no voy a decir que no está para jugar, porque está para atajar. Tiene todas las condiciones. Entonces, y vos lo ves trabajar, yo los veo trabajar todos los días. Ferrario, Nazareno Durán, Marcos Díaz, Mesa, son los cuatro arqueros de la primera. Y bueno, y están a disposición de lo que decida el técnico. Las condiciones las tienen. Después el que resuelve es Kudelka, ¿no? No. Exacto. Es así. Y hablando de eso, José más. Sí, eso. Hablando de eso, Ferrario sí. Mañana, el martes, va al banco, Mesa va a ser el titular, y después José María Sánchez, si vos querés y tenés la computadora en mano, tenés todos los nombres, me gustaría que los des vos, que para vos es un placer nombrar a todos los pibes. No, es verdad, pero Ferrario ni al banco de suplente va. Yo esto la verdad que me llama la atención y me pone contento porque se vuelve, sacando a Ferrario, son todos jugadores de reserva, el equipo vuelve a mostrar todos chicos de las inferiores. Acá no se bajó ningún jugador para el partido con Colón. Entonces eso no, es muy importante Durán, también. ¿Cómo? Va Durán de titular en Durán, la reserva. Va Nazareno Durán con el número uno. Bueno, yo te lo voy a decir correlativo. Después lo damos. Bueno, dale. A ver, Fabián, no hay táctica, no hay un caque. Ponga, bueno, si se va a Kudelka, renuncia, que vaya el Chacho. Chelo, bueno, amiga, quiso poner. El Pato de entrada, piden al Pato de entrada también. Hay partidos que pueden dar de entrada y un tiempo, y bueno, o en el segundo tiempo. Bueno, Fabián, que somos un equipo de Sociedad de Fomento, sufrido, Vera tenía que jugar de entrada. Cristaldo necesita compañía. Es un tema que estamos tocando hace mucho, lo de Cristaldo. Si no tiene compañía, se nos apaga. Como el viejo dicho, se apaga la luz, se enciende Gimonte. No, acá no tiene compañía y Cristaldo no funciona. No funciona lo que tendría que funcionar. No sé si coincide, doctora, con el sí, bueno, y sí, bueno, la comparación el horario, ¿no? La comparación no es apta para el horario, pero bueno, está bien, los chicos no saben saben más que nosotros los chicos, ya sé, bueno, seguro, bueno, nos pasaron por arriba, sí, es cierto. Entra, la verdad que sí, falta funcionamiento, síntesis. Bájale lo que quieren los tres chiflados. ¿Te das cuenta que Rey de Rey dice que leemos lo que queremos? Que se vaya fijando, estamos pasando todo. Sí. Yo no vi nada. Pero bueno, hay muchos comentarios. Ahí te puse, ahí puse lo otro, ahí puse lo tuyo. Fabián Rodríguez, Cócaro ahora es el sordo mudo Bernardo. Está picante, Fabián Rodríguez, ¿eh? Está terrible, Fabián, hoy, ¿eh? Hace 2 días que está como loco. Está como loco.
Sí. Vicente Olea, nos guste o no, estamos condenados a solo pelear descenso. Hablando de eso, chicos, ya que estoy acá, me permítanme, A ver, porque promiedos. Miguel había puesto una foto de reserva con las formaciones y pusieron, ¿qué nos ponen la del descenso? Entonces te demuestra que hay gente que directamente ni ve la publicación. Y le Pará, puse publicaciones de reserva. te vi que le contestaste. ¿Eh? Te vi que le Bueno. contestaste, pero eso se está hablando de la reserva, y en realidad lo Claro. ponemos solamente ilustrativo, porque ya se dijo que la reserva no estábamos mirando si estamos primero, segundo, tercero, lo ponemos de forma ilustrativa. Y después con el tema de, porque hay mucha gente que ahora salió con todo este tema de atacar a la comisión directiva, qué está pasando con el equipo competitivo y todo este tipo de cosas. Lo que sí tenemos que ver es cómo funciona ahora la comisión directiva. ¿Por qué? Porque hubo un proyecto claro de un principio, como recién lo dijo tanto la doctora como Eduardo, que era, queremos, o sea, queremos clasificar para una copa, queremos hacer distintas cosas que vayan mejorando. Y obviamente que después, cuando se termine el campeonato, si las cosas no resultaron, ahí es donde la comisión directiva tendrá que ver qué es lo que pasó con el equipo y también ver que esto también es importante, ¿no? Que es un año donde se trabajó con mucho juicio, se está trabajando con mucho juicio, estamos viendo que hay mucha tranquilidad con respecto a eso, porque esto significa, digamos, que los juicios se están llevando adelante. Entiendo eso, Ale, no me quiero meter en tu terreno, pero entiendo como que por lo menos se les va dando curso, que se han proyectado cosas para hacer tanto en la Quemita como en la sede, con poco dinero, y se busca ver cómo se hacen. Así que todas estas cosas del día de mañana también van a dar avances a lo que es el equipo. Si hubo cosas que no se hicieron de la gestión anterior, o cosas que por ahí se manejaron de mala manera y ahora se están manejando de otra, eso también hay que tener en cuenta. Gente, es un año donde Huracán hoy busca un proyecto. Si ese proyecto no va, veremos qué pasa con el técnico una vez terminado el campeonato. Y referente a eso de los nombres de los equipos, y después le voy a decir dónde estamos en el promedio del descenso. Por ejemplo, tenemos que jugar con Aldo Civi. Yo a Colón no lo voy a nombrar porque Colón tiene jugadores de nombre. Su arquero, su lateral, un medio campo interesante, Aliendro, Lertora. Lo tiene al pibe Beltrán de River arriba, al Pulga Rodríguez, a Farías lo pone en el banco, un jugadorazo de 19 años. Tiene jugadores que lo conocemos todos. Pero si yo voy, nosotros tenemos que jugar a Aldo Civi, De Becchi, sí, lo conozco, Iñiguez, ¿quién es? Mario López, ¿quién es? Valentini, ¿quién es? Milo, bueno, es un jugador ya grande que. Sí, jugó en tal lado, tal lado. Meli, otro jugador que pasó por varios equipos, ex Colón, ex Racing. Entonces uno, Morelo, de las inferiores, porque es argentino. Carterucci, bueno, el uruguayo es conocido. Mosquera es una incorporación que hizo Palermo Silva. este año, rompiendo. Brian Martínez, ¿dónde salió? Y Andrés Río, bueno, ex River, otros, ya un tipo grande. Y lo tiene a Silva. Son nombres, nombre contra nombre. Huracán tiene jugadores también que son conocidos. Correcto, a Díaz lo conocen, a Galván lo conocen, a Quiles, un montón de equipos lo conocen, a Meroya si está lo conocen, a Cristaldo lo conocen, a Gese jugó en el sub-20 lo conocen. Vamos a ser realistas. O sea, hay algo que falla. Después tenemos que enfrentar a Central. Serbio, sí, el arquero jugó con este muchacho Maradona, muchacho, el ídolo Maradona cuando era técnico allá en México. Después tiene Damián Martínez, que vos decís que a Comar lo conocés, a Báez, donde soy, Lautaro Blas, Montoya, bueno, conocido, Ojeda, Infantino. Son jugadores y Gamba que lo conocemos. A Vecchio ya el técnico no lo quiere, tiene problema de conducta. Que está Somoza ahora. Entonces, nombre por nombre, Huracán tiene nombres
¿Qué es lo que entonces buscamos? ¿Qué es lo que falla? ¿El técnico o los nombres? Doctora. Y a mí me parece que, sí, a mí me parece que es el técnico, que a pesar de que los nombres que se le pidió se han traído, algunos no han rendido, otros ni siquiera los hemos visto, y me parece que el que pifia en la formación es el técnico, y como coincidió conmigo José María, yo creo que 11 titulares sacás, los ubicas bien, y obviamente dentro de todo ese cúmulo de jugadores que se trajo y que algunos se ha apostado y no lo, la verdad que no los hemos visto en su totalidad o en su integración, y otros que directamente todavía no han jugado, yo pienso que además un banco entre ellos y algunos chicos de la reserva podés formar, podés tenerlo. Para mí es el técnico que está fallando y no encuentra al equipo. Bueno, vamos a recordar que Quiles y Gese tampoco creo que lleguen para el día martes. No. Se la toma pasando Fernet. Bueno, sigue Fabián Rodríguez. Bueno, esto es una acusación bastante. Es fuerte. Sí. Perdón. Tenemos una sed. Pero. Sí, ¿qué? Es lo que dice Fabián Rodríguez. Sí, perdón. Se lee el mensaje. Se lee, ¿no? El mensaje. Chelo ah, dice, sí, bueno, sí, ya es, está. Sí, sí, bueno, es verdad. Bueno. A ver. Vamos a cansar. Se fue Eduardo. Bueno, fue lo que Eduardo, podríamos Eduardo. Hacer es ir avanzando sobre el partido de mañana en la reserva, José María. ¿Tenés idea el 11 titular? Porque vamos a ir con la reserva. Sí. ¿Qué es lo próximo? Sí, hay citado 20 jugadores, ¿no? A ver. Y bueno, mañana a las 10 de la mañana comienza la reserva contra Colón. Uh-huh. Y los jugadores citados son. Cortó, Perdonen. Sí, estamos con los convocados para mañana de la reserva, Eduardo. Empecemos de nuevo, disculpen chicos, si se cortó, no toqué algo y bueno. No, que decía que mañana a partir de las 10 horas Nakemita contra Colón, yo voy a dar los jugadores por relativo, del 1 al 20. Uh-huh. Esto puede ser que después en cancha estén diferentes, pero uh-huh. Es lo que están citados, ¿no es cierto? Sí, a ver. Durán, Pizarro, Pavón, Cerrudo, Espina, Figueredo, Molinas, Giacone, Dulón, Valentín Sánchez y Matías Gómez. Después los suplentes, Luque, Villar, Jiménez, Servín, Zambataro, García, Mesa, Férola y Galván. Y bueno, estos son los 20 jugadores convocados, citados, y esperemos que le dé el resultado que dio contra Tigre, hablando en la semana, el fin de semana más que nada con el Chacho Cabrera, si bien es un cabrón que a veces le gusta decir que no jugó bien, pero después en la intimidad, reflexionando, estaba muy conforme con el rendimiento del equipo, tanto él como Eduardo Papa, así que esperemos que se vuelva a dar otro triunfo. Con todos jugadores inferiores, ¿no? Sí. Josema, decime cómo está más o menos ubicado Huracán, que obviamente tiene que seguir sumando, pero ¿vos ves que tiene posibilidades la reserva de clasificar? Sí, Huracán tiene posibilidades de clasificar, así que yo creo que están justamente ellos están pendientes de este resultado. Así que esperemos que se pueda dar. Después de mañana te voy a pasar bien cómo está todo, porque hay varios equipos que también están para clasificar. Por eso. Sí, va a resultar mucho bueno, esto. Esperemos. Que pueda ganar sí o sí. Sí. Está bien. Bueno.
A ver, Julio César, pareciera que el equipo está partido, los delanteros son buenos, el mediocampo no funciona como tal, la defensa se agua con los centros cruzados, tal vez por la falta de confianza al arquero, el cual cada vez que le llegan se pone a protestar abiertamente a sus defensores. Esto no es de ahora, doctora, lo de Marcos, ¿eh? No es de A ahora. No, que Marcos ver. siempre se quejó. No. No. Siempre. Él siempre Sí, se quejó. sí, sí. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Sí. Acá están consultando si Najib se fue de Huracán. No, Se está dijo el entrenando. truco. Ah, ¿está Está entrenando? entrenando, doctor, sí. Ah, están consultando ese tema. Bueno. No. ¿Cuál es la respuesta que no lo pude escuchar? Que sí, que está entrenando en Huracán. Ajá. Lochi. Julito Loche. Sendra Celochi. con 4-4-2, tendríamos más puntos. Ponemos al pato del técnico, que no lo pusiste, doctora. ¿Por qué no tienen en cuenta Vera y juega Acevedo? ¿Por qué no juega Mercado y si tuvo 100 oportunidades Enríquez? Hay muchas preguntas de ¿Eh? la, Muchas de cuestiones, la. muchos cuestionamientos. Sí. Otro juicio en puerta, Kudelka no renuncia, quiere el contrato. No, no va a renunciar. ¿Vos decís que no va a renunciar? No sé, mirá. Huracán le ganó Boca Eduardo, bueno, el técnico, dice Adriana. Mientras esté este técnico no gastemos más un mango. Ya le dieron más de lo que pidió, inviertan las inferiores de una vez por todas. Se está invirtiendo las inferiores, Josema, ¿no? Sí, se está invirtiendo, aparte se está trabajando bien. Yo permanentemente voy subiendo fotos que la ven ustedes, de cómo se está trabajando, de la unión que hay. Yo te digo, hace rato que no se veía esto. Mirá vos cómo se estará trabajando, que vos tenés el caso de Nazareno Durán, que en el año 2021 era el arquero de la sexta división y hoy es el cuarto arquero de la primera. Entonces, perdón, es el arquero titular de la cuarta división. Entonces, eso es lo bueno, de que van llegando jugadores, arqueros, van llegando defensores, o la gente se queja y dice, sí, pero las divisiones inferiores no llegan jugadores a primera, ¿por qué? Si se ponen a leer detenidamente lo que ustedes publican, se van a dar cuenta de que hay muchos jugadores inferiores que llegan a primera. Por ahí tienen su oportunidad o no. Te puede gustar o no, como decís vos, Edu, te pueden gustar o no, pero que están en primera, por algo es. Entonces, yo no creo que sean todos acomodados, como siento por ahí. Entonces, bueno, no se llega a primera porque sí. Hay un trabajo previo que viene desde inferiores y van pasando de categoría y algunos, y la mayoría, quedan en el camino. Bueno, y los que llegan tienen su oportunidad. Y algunos la saben aprovechar, otros no. Pero bueno, eso es una cuestión personal de cada uno. Pero sí que se está trabajando en inferior y se está trabajando muy bien. Bien, bien. ¿Vale? José, nosotros te vamos a ir despidiendo y me gustaría, Dale. si te quedó algo en el tintero, con todo lo que es referente a las inferiores de la cuarta a la novena cuando juegan, de Y jugamos nuevo. ahora. El próximo sábado contra Platense. Cuarta, quinta y sexta lo hacen en Saavedra. Séptima, octava y novena lo hace en La Quemita. Así que, y también hay otra cosa que quiero destacar, que se están Sí. acomodando jugadores de otro puesto a un nuevo puesto y están dando resultados. Eso es muy bueno también, Bien, ¿eh? bien. Y quería dar dos ¿Y eso por casos, qué, José? el caso de Figueredo y el caso de Cerrudo. Ajá. Porque Cerrudo muchas veces lo hizo de 10 y de 5 en su división, y hoy está jugando de 4. Entonces, hay que destacar eso también. Bueno, el Chacho eso entiende. José, Era 10. José, Era 10. ¿sí? Terminó jugando 5. De 5. ¿No? Sí, tal José, cual. algo. ¿Eso por qué es? Porque Porque se está justamente teniendo. se está buscando posiciones diferentes
¿O porque se le ve la condición al jugador? No, tal cual. Mira, yo te voy a poner el caso de Figueiredo. De Figueiredo, Rinaldi en su momento, cuando él lo convocó para la reserva, jugaba de 5 porque era jugador de 5 en todas sus divisiones. Y Gaby dijo que para jugar de 5, habló con el chico y le dijo, mira, yo te veo más de 6 porque te veo muy, muy lento para que sea 5, porque el 5 es más un picapiedra que otra cosa. Entonces, y no tenía buena recuperación. Y bueno, y le buscó el lugar y lo puso de 6 y está rindiendo una barbaridad. Está bien de tiempo, está bien en altura, está bien en distancia. Y siguió jugando de 6. Sí, Josema, yo mirando la tabla ahora no, pero la estuve mirando. Huracán depende de Huracán para entrar entre los 4 primeros. Ahora viene Colón, que está atrás nuestro. Después viene Aldo Civi, que anda por ahí. Ahí que se puede acercar Huracán. Rosario Central, que está arriba unos puntitos. Depende para clasificar, entrar entre los 4 primeros de Huracán. Creo que ganando por lo menos de los 4 que quedan 3 partidos, podemos estar entre los 4 para entrar para la fase final del torneo. ¿Coincidís conmigo? Sí, totalmente de acuerdo, de verdad. Es verdad, es así. La gente mira mucho la tabla, pero, mira la tabla, pero a veces no la sabe interpretar porque quiere que Huracán esté ahí siempre y no es así. Pero los mejores partidos se jugaron con los rivales más difíciles. Yo voy a seguir con el pensamiento viejo, ¿eh? Es cierto, ¿eh? Yo voy a seguir con el pensamiento viejo. Yo voy a seguir viendo individualmente a los jugadores y si la fortuna te lleva a clasificar, perfecto, pero no me mueve nada de si clasificamos o no. Sí me va a mover de que, como recién decía José, con respecto a la modificación de jugadores para poder ver si trabajan mejor en otro lugar que en el que estaban jugando. Estas son cosas muy positivas que voy a destacar, que me parece que es lo que necesitamos, ¿no? La visión de un buen técnico para que el día de mañana Huracán tenga un mejor funcionamiento y llegue de la mejor manera primero. Exactamente. José, bueno, sí. Te agradecemos haber participado, sabés que estás siempre invitado y el jueves, si sale todo bien, te esperamos, vamos a ver qué tenemos, si tenemos los permisos de los equipos tanto de Sacachispa como de Agropecuario, con dos juveniles que vos conocés muy bien, para que estés con nosotros y charles con ellos que te conocen y hablar un poquito de lo que pasó el lunes, aunque queda un poquito relegado. Tenemos también el tema del partido del martes con Colón, pero vamos a ver. Y si no, ya sabes, yo te mando el link siempre porque sos el columnista estrella de Globo de Primera y GDU. una estrella apagada. Pero bueno. Dale, plata. Acá estamos todos viendo lo mismo, ¿eh? ¿Eh? ¿De qué? Que plata estamos todos viendo lo mismo, digo. Sí. Que bueno, termine bien el domingo, José. Igualmente, gracias. Gracias, José María, y como siempre. Los perdones, Nuestros perdones. Perdón por todo. No, al contrario, muy amable. Tal bueno, vez. Felicidades, que termine bien el día. Chao. Bueno, estamos así. Doctora, ¿qué vamos a hacer? Acá estamos. Doctora, ¿qué pasó? ¿Qué? Tiene que poner una gimonte ahí arriba para que dé más luz. Ah, sí, mirá. Tengo un corto, sí. Estoy en el boliche. Chicos, hablamos mucho de fútbol, pero las redes explotaron, no por lo que puse. Bueno, yo puse algo y volvieron a aparecer, a escribir. Y reitero lo que dije de entrada. Lo bueno de todo esto, doctora, y usted me lo confirmó,
fue con el respeto que fueron los comentarios. ¿Se entiende, Doc? Sí. Fueron muy respetuosos todos los que están de acuerdo o los que no están de acuerdo, fueron muy respetuosos con los comentarios que hicieron, ¿no? No se les faltó el respeto a nadie, no hubo insultos, no hubo peleas, cada uno dio su opinión, y por eso realmente... Eduardo. Sí. Acá te pregunta Silvia, ¿qué le pasó al señor Eduardo? ¿Qué le pasó? Pará que tengo tanto atrasado. Si querés hacer entrar a Adrián. Uy, tengo el último. Es el último. No sé por qué lo dirá, que está tranquilo, no sé. No sé por qué lo debe decir. Que aclara, Silvia. Aclara a que ver. Te contestamos, no hay problema. No. Una patilla de la presión. No, es que tengo que estar tranquilo. Es una orden médica. Ah, bueno. ¿Vamos a hacer entrar a Adriana? ¿Vamos a hacer entrar a un seguidor para que opine? Y ahí vamos a tomar esa tesitura cada programa. ¿Podríamos hacerlo? Si quiere. Dándola que voy haciendo algunos viejos para volver a los nuevos. Ah, bueno, Adrián dale, Memoria. Dale. ¿Cómo estás, Adrián Memoria? Gente, no se mientan ustedes mismos. Si de 15 puntos sacaste 2, ¿cómo podés pretender que 2? Sí, bueno. Adrián, soñar no cuesta nada. ¿Ya está? Creo que la mejor respuesta. Eduardo. Es por la cosa que le dice a la doctora, lo de Silvia. Por la lucecita. No pasa nada, pero está bien. Es que a veces me sale el viejazo, ¿vio? No pasa nada, está bien. Gustavo Ariel, muchachos, Mesa me dice otra oportunidad. Sí, con la doctora lo saludamos y sabemos que el pibe está centrado, ¿eh? Sí, ¿qué le dije? Le hago la mímica. Le hago la mímica, sí. Escucha, mira, Migue, estaba en el micro, en el piso de arriba, el primer asiento de la derecha, siempre mirando para abajo como es el tímido, el misionero, y sirviéndose mate con el termo, ¿no? Tomando, mirando para mate. En eso dobla la cabecita y mira para abajo, para donde estábamos, la productora Albertina y yo. Entonces en eso le hago, lo saludo con la manito así, le tiro un beso y lo señalo, vos... Así con el dedo le hago. El corazón está contigo, ¿viste? Como diciendo que le damos fuerza para el martes. Y me dijo así, como que ya lo sabía. Que ya lo sabía, Mesa. Ay, tal cual. Yo les hago una pregunta a ustedes que estuvieron allá en Victoria. ¿Algún jugador les pasó por al lado y ni los miró? No. No. ¿Cómo que no? No. ¿Cómo que no? ¿Qué? Yo escuché el vivo. Yo escuché el vivo, vi todo el vivo. El único y me parece que hay un jugador que antes saludaba ¿Tarquero? Mucho y hoy no. A ver. ¿No? Ay, ¿qué hace la Z? Recordámelo, no me acuerdo. ¿El que hace la Z, justamente? No, no lo vi. No, me pasó de largo, sí. Pasó de largo, sí. ¿No? No, porque escuché el vivo nomás. Quería no estaba que yo. Había algunas cosas que habían cambiado nada más. No estaba pasó yo entonces ahí, no lo vi yo. Yo no lo vi. Estaba saliendo, ¿cómo? Yo estaba quedo cerca de las vallas, ¿no? Por eso. Y la cámara y no pude ni saludarlo. Pero dio nota para especial, no sé dónde, para otro programa. Multimedio. ¿Cómo llamarlo multimedio? Bueno. Y sí, otra cosa, sí. Vamos a charlar con Guido Cristiani. Querido Brido, ya hablé con vos. Porque yo estoy poniendo todas mis cosas en regla para que a mí me diga... Porque quiero de paso, ya que estamos, ¿no? Ahora
mañana y miércoles vuelve Huracanes del Mundo por AM1460, donde esto es algo importante también para justamente ir, que nos pide, ¿no? Prensa Huracán. Sí. Sí. Yo no me enojo más con nadie. Así que yo por ahí... Se le cortó a Miguel ahí. Sí, pero puede ser. No nos vamos a enojar con nadie. Que den nota donde quieran dar nota. A mí realmente ni me suma ni me resta porque lo hacemos gratis. Yo no sé qué voy a tener. Voy a tener las cosas como... me lo están pidiendo. Está bien, está bien. Está bien. No, en Habla Huracán, sí, ya lo dije. Olea. Espera que le contesto a Olea. Yo los vivo así, no. Pero después, si estoy así, busco las notas de post partidos, a ver qué pasa. ¿Quiénes hablan, no hablan? ¿Con quiénes hablan, no hablan? No es que es de malo, es que antes hacían notitas cortitas y ahora hacen vivos. Y antes no hacían vivos, grababan todo. Los vivos que se hacían, lo hacíamos nosotros. Entonces, la prioridad la tendríamos que tener nosotros. No, yo no pienso así, Eduardo. Yo pienso que todo es evolución, pero todos tenemos que estar en un pie de igualdad. Yo no pienso así, todo es evolución. Si antes se hacía una cosa y se evolucionó a hacer algo mejor, perfecto, pero todos tendríamos que estar en un pie de igualdad. Todos tendríamos que tener acceso a lo mismo. Yo la escucho, yo acepto su explicación, pero Huracán empezó a trabajar en vivo desde que tomó Marcelo Salvio, antes de Marcelo Salvio. Había otra gente, y era todo grabado. Cuando empezó, ¿cómo se lo extraña Marcelo Salvio en prensa, eh? Bueno, ¿cómo se lo extraña? Empezaron esto de la cámara en vivo y dijeron, muchachos, tenemos que hacerlos vivos. Listo. Y reconózcalo que Prensa Huracán, después que ganó la selección en 2017 en ADUR, empezó a hacerlos vivos. No es por más ni menos, pero estaban en un lugar que no sé dónde se hizo la nota, porque nosotros desde la sala de conferencia nos fuimos a la calle. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo pido? Igualdad dije. Ahora en la cancha Huracán voy, le digo, Guido, quiero a Cócaro después del partido. No, que esto que el otro. No, sí. Todos los medios partidarios tenemos, o capaz que nos confunde con alguien que habló mal de él, o programas que hablaron mal, o se la agarraron. Nosotros decimos la verdad, nada más. Es muy raro porque Fernanda, la hermana, nos sigue. La verdad que es muy raro, pero bueno, es una lástima, es una pena. Pero siempre están los buenos como Luquitas Meroya, Ibáñez, que hablan, saludan, se van, y siempre están los buenos. Tenemos un montón, y yo los números, el sorteo lo vamos a hacer, vamos a hacer una cosa, doctora, para ser más fácil. Voy a revisar después los números que están anotados, lo anoto, y mañana todo con nombre y apellido, lo voy a hacer en globo de primera, que va a haber otro banderín, y el que salga, voy a hacer primero este banderín, mañana. Voy a tener todos los números anotados. Ajá. Es más fácil. En gloria. Y después con los... lo hacemos mañana porque hay tantos mensajes que para llegar a buscar el número nos podemos llegar a volver locos. Sí, mañana la reserva a las 10. Doctora, Laureante, la doctora siempre sabía... gracias por los saludos de Pascuas. Es que además los dirigentes no pensaron, no, atraer a nadie. Urbini, es Pascuas.
Yo no sé si quedaba bien sacar a alguien en Pascua, están con la familia, supongo. ¿Adriana no se puede enganchar, Doc? Bueno, no, parece que no. Era No me apretar dijo el nada. link. Ya le mandé, ya le mandé. Querido Rivadero, un equipo inestable, vulnerable, sí. Se pierde mucho gol, es verdad. ¿Cuándo vamos a volver a tener un equipo competitivo? Y cuando haya plata, número de Sánchez, 32 y 56, María del Carmen, 0210. Vamos a anotarlo ya para mañana, lo vamos a hacer mañana en Globo de Primera, y el que gane acá, mañana vamos Globo de con la... Primera no está, mañana no está Globo de Digo, Primera. Gloria Quemera, perdón. Ah, lo mismo si llegamos a tener entradas, lo vamos a publicar y lo vamos a decir, si llegamos a tener entradas. Exacto. Hasta hoy no sabemos porque es feriado. Exacto. Ole, ahora vamos a los cuatro partidos, vamos a los cuatro partidos y vamos a quedar afuera por un punto de diferencia de gol. El estilo Kudelka. Ahí nos sí, pasó seguro. El campeonato. Seguro, seguro, el sí. Campeonato. Es posible. No funciona ninguno de estos, se ve a dos posibles factores. Quieren voltear al DT o no están cobrando. Doctora, ¿a usted le llegó el rumor que no están cobrando? Fue consultado el presidente y dijo que no. Igualmente les digo, nunca pueden estar más atrasados de 2 meses y 10 días, porque van agremiados. Exacto. Si estarían atrasados, ya estaría golpeando la puerta de agremiados. Eso, sí, pero ¿qué veo que hay un pauta equipo que no pasa nada, que están atrasados y no van, ¿no? Veo que hay un equipo que están atrasados, que no le pagan a nadie, y los únicos que se quejan es la hinchada, ¿vio? Bueno, volvió Miguel, y mientras acomoda la cámara Adriana, ahí la tenemos. Hola. Ahí. Hola, Adri. ¿Cómo le va, Adriana? ¿Qué tal? La va a ¿Cómo saludar. Le va? Alejandra, Adriana. Saludala vos, Alejandra, presentada. ¿Cómo le Adriana. Va, chicos? Felices Pascuas. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien. Bueno, digamos bien. De una manera, ¿no? Sí. Bueno, le tenemos que decir a la gente, a los seguidores, a los hinchas, que cada programa vamos a tener un hincha con su opinión. Así que, Adriana, te escuchamos. Acaba de terminar Boca con Lanús 1-1. Bueno, lo estaba mirando, pero la opinión. Claro. Nos viene Adriana, bien, ¿no? Sí, a nosotros nos viene bien ese resultado, lógico. Pero bueno, pero... dependemos de nosotros. Yo, con respecto a lo que hablaban del penal el otro día con Tigre, según la cámara, el técnico, fue penal. A sí. Cristal. Lo que pasa que después pasaron bien, viste, con en cámara todo lento, que según el live, como siempre, por el sí. Un poco el pie adelantado, teóricamente un orsay de Vera. Sí. Pero bueno, dejemos ahí los referees, dejemos el VAR, porque ya estamos quemados de que siempre nos perjudiquen. No, esto viene de años de arrastre, no es justo de ahora. Yo creo. Y lo sigo sosteniendo. Huracán tiene un equipo, lo que no tiene un técnico. Y sí, lo voy a seguir sosteniendo, porque yo quiero que alguno me diga, ¿cuántas jugadas Huracán, por ejemplo, tiros libres, que nunca nos dan, pero bueno, ¿cuántos convertimos de tiros libres? ¿Se platican los tiros libres, los que tienen buena pegada? No. Yo quiero que me digan, ¿cuántas jugadas preparadas que Huracán estuvo a punto de convertir en un año que está este señor? No, ¿cuántas he jugadas preparadas? Bueno, no hay recuerdo. Un esquema de juego. El juego que hacen varios, o como lo hace este hombre, dos, tres, tocamos atrás, que nos ha fallado y nos han hecho gol, y después, ¡pum!, el pelotazo a relatelar. Para mí no hay un esquema de juego, y no es que caducó, como decís vos, Eduardo. Para mí, el técnico tiene que ser también, aparte de haber pisado una cancha, que él no la pisó, sino como entrenador o como preparador físico, no sé lo que es realmente, no pisó un campo de juego, no tiene, creo, la picardía de los técnicos, de haber jugado. Yo pienso,
aparte de Vélez y Boca, después hubo partidos que se perdieron punto por él. En Córdoba con Talleres lo empató él. Con Arsenal lo perdió él. Después no puede ser que los cambios sea bueno, hoy te pongo a vos, Cordero, que para mí, Cordero, no tengo nada José contra María Sal... sí. Dios quieras, Cordero resucite y sea vendido a Europa como un crack. Pero yo a Cordero le veo el futuro de Briasco. Para mí. Bueno, yo no sé. Opino, no sé si está bien. Después otra de las cosas, en los cambios, hoy te pongo a vos, mañana pongo a este, yo no estoy jugando al Tatetí. En un año tiene que haber encontrado el equipo. Es tan difícil. Yo, por ejemplo, el otro día, Juancito, pobrecito, debutó el chico, los nervios, el primer pelotazo, bueno, dio en el palo, tenemos mala suerte aparte. Pero sí. Yo digo, y si Juancito, yo los partidos que he visto, los pocos de reserva, Juancito siempre lo vi del lado izquierdo. Y si a Juancito lo ponemos a la izquierda, al lado de Cabral, ¿qué pasa? O, por ejemplo, el medio campo. El medio campo es muy flojo, está bien, falta Gese. Pues no tenemos, salvo Fattori, que es el único que jugó el otro día. Después no tenemos, porque Acevedo no pasa nada. Enrique, no pasa nada. Ya probaste. Bueno, está bien, no querés quemar a los chicos, aunque a él no los quiere quemar, pero lo quema. Hay jugadores que lo queman. Yo no veo un esquema de juego, no le veo nada. Y no es que caducó el juego, para mí no es que caducó. Se puede, porque Huracán no es que tiene jugadores que son malos. Adri, sí. Yo dije que puede ser que caducó lo que pretende Kudelka, sí. Porque ya le tomaron la mano, porque no hay muchas variantes. Pero decime, realmente, ¿qué es lo que pretendía Kudelka? No sé. Yo veo, no sé, después trajo un montón de jugadores, la comisión trajo lo que él pidió. ¿Dónde están? Sí, ¿dónde están algunos? No los probaste, está bien. A veces uno critica al jugador. Sí, yo lo critico. Hay errores, porque hay errores en algunos jugadores. Pero tampoco hay algo. Es como que salen y hacen la que vos querés, porque no me vengas. Él viene con la mala suerte. ¿Cuál es tu tema de juego realmente? ¿Qué buen juego hace Huracán? Yo no pretendo un 73, ni un 76, ni un 2009. Pero bueno, tenés que tener un esquema. Es decir, de vos así, o a veces la ubicación. Él se tiene que dar cuenta, en un año que lo tiene, lo ha puesto a veces a la izquierda. Cambia a la izquierda, no va. No. Cualquiera lo ve. Y él lo pone. No eso, lo ve. Eso lo venimos diciendo, pero, Adriana, hace muchísimo. Pero por eso, muchísimo. Y él no lo ve. Él no lo ve. Ahora no sé quién jugará el de cuatro. Ninguno se come a los chicos crudos, ningún equipo. Lo que pasa es que nosotros mismos nos comimos. Porque hay equipos que se le puede haber ganado, pero tranquilamente. Yo ayer estaba mirando, y yo digo, yo soy Kudelka, y estoy mirando a Estudiantes con Barraca. Llamo al presidente y digo, no, yo el martes no salgo, me da vergüenza salir del banco. Poné, no sé, a Cabrera, decirle a Reinaldi o decirle al Pato o algún jugador, pero yo no salgo por vergüenza, el martes no salgo. Y nosotros más allá del VAR no le pudimos ganar a Barraca, jugamos con los presos de Devoto, no le pudimos ganar. Entonces yo por vergüenza, si tuviera un poquito de vergüenza este hombre, yo lo llamo y le digo, garzón, yo el martes no salgo del banco, o que salga mi ayudante, pero yo al banco no salgo, estoy engripado a alguien. Me da vergüenza enfrentarme a la gente. Bueno. ¿Qué crees? Es mi pensamiento. Yo no estoy en contra de los jugadores, ¿eh? Ni en contra de la dirigencia. Sino él. Acá acotó José María Sánchez. Acotó José María Sánchez que se quedan, después de cada entrenamiento, se quedan practicando tiros al arco de varios ángulos. ¿Sí? Y lo mismo
practican tiros libres para los arqueros de Huracán. Y yo le contesté que no se notaba. También. Pero dice que hace, no. que trabaja en ese tema, pelota parada. Bueno, hay cosas que, bueno, no se nota, bueno, no sé. Pero no se nota, ¿viste? Que convengamos que tampoco, más que Cristaldo, una buena pelota parada no tenemos. Jugadores que sepan patear. Y el otro día Cristaldo, después con Barracas cuando entró el Pato, ¿qué más? Sí, Tigre, bueno, ayúdame. ¿Quién más cuando entró el segundo tiempo Tigre? Había uno que también hacía pelota parada y no era Cristaldo, no me acuerdo quién ahora. ¿Quién era? No me acuerdo. ¿Cuál entró? La pelota parada es Cristaldo, es Jonas Acevedo, sí. el no, Pato Toranzo. Hizo tres cambios, en algún momento los córner no los tiró Candia, no me acuerdo quién fue, en algún momento no tiró Candia los córner, perdón, Cristaldo. Doctora, ¿sí? ¿Me escucha? Sí. Perdón. Sí, dale. Galván se animó a tirar algún tiro libre. Ah, pero como Galván jugó con la dolencia que nadie dijo. Sí. Bueno, no pateó nada. Trató de no patear mucho. Estaba lesionado, es lógico. ¿Qué? Sí, no me acuerdo por eso. Nosotros tratamos de decir la verdad. Mira, yo quiero contestar acá, me viene bien, Doc, que Olea dice, justo cuando saliste de la conferencia de prensa lo pararon y dio la nota. ¿Sabes lo que pasa? Que y habrá ¿Dónde? Sido la sala de prensa, porque la Kudelka se fue por una puerta que iba para atrás. ¿Que Cócaro se equivocó solo para venir al lado de la conferencia de prensa? Porque bueno, vamos a consultarlo. Nosotros teníamos que salir por una puerta y el Kudelka salió por otra puerta que iba para los vestuarios y se sale por otro lado. Qué raro que Cócaro se equivocó de puerta. Acordate que se equivocó de puerta, Eduardo. Se equivocó de puerta, claro. Mira que yo trato de meterme por otro lado, eso te digo. Se equivocó de puerta. Y Rivadero, que quiere ser invitado un día a charlar, si querés, el domingo que viene, estás invitado a Rivadero. Los periodistas partidarios están divididos por los dirigentes, los buenos, los malos y los neutros. No sé. ¿Sabes qué no pasa? Yo veo que vos no dan nota. Pero yo, mira, anoche de casualidad, estaba mirando algo en YouTube y apareció todo un reportaje que le hicieron y toda la carrera futbolística de más grande, de Miguelito. ¿Sabes qué pasa? Que hoy en día no tienen la humildad de los grandes. 2 goles, 3 goles, 4 goles, hablan 3-4 días en la tele, hablan en el diario, y ya se creen mucho que son Dios. Entonces, él dirá, yo prefiero él como cualquier otro, ¿eh? Y yo traigo en Teis Sport, a mí me ve la gente, me ven de afuera. No tienen ahora la humildad de los grandes. Yo anoche cuando miraba lo de Miguelito, yo digo, Dios mío, y pensar que fue nombrado como uno de los mejores jugadores después de Pelé en esa época. Está bien, estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Pero no tienen esa humildad, no lo tenés que tomar así. Que vos decís, no, pero ellos están en la propaganda y es lo mismo cuando hacen los goles, algunos se besan la camiseta. No, es según la chequera también que se le ponga, lo que se pone en el bolsillo. Yo ya, es lo que creo, como ya no hay ese amor tampoco. No te tenés que enojar por eso.
Pero bueno, esperemos, Dios, Dios quiera estos partidos, hay un milagro que se gane. Dios quiera. Es así, Adriana. Gracias. Yo te agradezco las palabras tuyas que estás vertiendo en Globo de Primera. Olea dice que todos los jugadores salieron por el mismo lugar. Quizás, doctora, fue porque nosotros nos fuimos para el lado del micro. No, ¿sabés cuál fue, Eduardo? ¿Sabés cuál fue? ¿Vos te acordás alguna vez que nosotros salíamos por la salida vieja, que donde daban antes? Claro. El día que hizo el gol Mendoza, que había una valla, claro, y había como una alfombra de pasto semisintético, ahí debe, claro, haber sido. Ahí. No tuvimos, sí, acceso. No tuvimos a acceso ver, a ese sector. Pregunta a Leonardo Agio, que escribió un montón de mensajes. Te pido a mil ver. Disculpas, Agio. Pregunto, me gustaría saber si tiene idea la dirigencia a todo esto, qué dice del presente Huracán, ya se lo está cuestionando mucho en las redes, me incluye, no dice nada. El día miércoles dio una nota de David Garzón en un programa partidario. Nosotros vamos a tratar de convocarlo a tener una nota, a que él se explaye, si quiere, tiene derecho a responder todo lo que quiera, los micrófonos están abiertos. Con respecto a los neutrales, esto y que el otro, yo solamente agradezco a la gente que puso una publicación y saben mi pensamiento y la respetan. No estoy en ninguna agrupación, eso es lo importante. Si meté para un lado o para el otro, es como hacen ustedes, se tiran para un lado o para el otro, nada más, nada más. Y si yo pienso lo que pienso y consta en actas, por más que la gente diga, pero ellos sabían que antes de asumir pasaba todo esto. Sí, sabían, se sabía, pero no se sabía, y esto sería bueno preguntarlo, doctora, que conste en actas, si sabían que Nadur iba a levantar la convocatoria. ¿Por qué? Es conjetura. El periodista tiene que buscar e investigar. Y yo di mi punto de vista, sin faltar al respeto a nadie. Si la convocatoria no se levantaba, Huracán podía haber traído los jugadores que muchos querían. ¿Correcto? Porque no iban a entrar esas andanadas de juicio. Directamente. No entraban. Eso quiero que entienda la gente. Y la abogada se lo puede decir. Y si no, el domingo que viene, ¿quién lo maneja? ¿Un escribano podemos para que nos explique bien, doctora? ¿Quién lo puede contar? No. Lo que tenemos que decir, sí, no entraban, por ejemplo, estos juicios que, por ejemplo, llegó el día miércoles el mandamiento, ya te digo por cuánto, el mandamiento de pago, ay, ¿dónde está? Acá está, mandamiento de intimación de pago y citación de remate, el oficial de justicia que corresponda a la zona se constituirá en el domicilio del Club Atlético Huracán, Caseros 3159, y le reclamará que dé y pague en el acto la suma de pesos, 19.600.000 por capital, con más la suma de 13 millones que se estima para responder a intereses y costas. Esto así se ha resuelto en Taún, esto reclama Taún, Sociedad Anónima, con Club Atlético Huracán, Asociación Civil sobre Ejecutivo, expediente 3097 del 2022, que tramita en el Juzgado Comercial número 24 de la Capital Federal a cargo del doctor Horacio Robledo, Secretaría 48 a mi cargo, cito, Marcelo T. de Alvear, 1840. Esto llegó el día miércoles. Y a prepararse, porque está el otro, de Automotores San Jorge, que tramita en el Juzgado Comercial 8, Secretaría 15, que es el expediente 3105 del 22,
Automotores San Jorge con Club Atlético Huracán, Asociación Civil sobre Ejecutivo, que le va a reclamar, todavía no vino el mandamiento, y le va a reclamar 174.699.321.36, con más la suma de 4.900.000 para atender a intereses y costas. Doctora, ¿eso no está medio parado lo del el reclamo más grande? No llegó todavía no llegó el mandamiento, pero el juicio está iniciado. Pero no hay como que no llegó el mandamiento como llegó el de Taúm. Ojalá se haya parado ahí. Ahí y está. Que se siga conversando. Otra de las cosas. Ahí está, explíquele a la gente, doctora, explíquele a la gente que usted tiene esa posibilidad de entrar a hurgar todo por su condición de abogada de todo lo que pasa en Huracán en cuanto al juicio, pues si no. Sí, pjn.gov.ar, consulta de causas. Con el número de causas ingresa. Otra de las cositas. ¿Se acuerdan el Club Atlético Cultural y Biblioteca Popular Recreativo, que era el de Coniglio, los derechos de formación? Sí. Que lo venimos tratando hace tiempo. Bueno, el día 11 dieron traslado a la liquidación que reclamaban, que yo dije que se tenían que fijar, ¿eh? Eso. El día 11 le dieron traslado, son 5 días para impugnar la liquidación. Fue esta semana y hubo feriados. Que se fijen bien lo que hay que impugnar o no de esa liquidación que pasaron. Con respecto al dólar MEP. ¿Qué puede ser? ¿El lunes o el martes? ¿Y 11 qué fue? 15, 14, el 14 13, 12. Lunes fue. Bueno, lunes, 5 días y 2 primeras. 5 días y 2 primeras hay que impugnar esa liquidación. Bueno, martes, miércoles, jueves no. Lunes, martes, miércoles. Días hábiles. Perfecto. Sería impugnarlo antes. Día miércoles. Bueno, porque le reclama $77.710 al dólar MEP, y yo le diría que va al dólar oficial. Yo impugnaría que va al dólar oficial, perdón. No, es que tiene que ir al dólar oficial. Bueno, acá están haciendo el traslado de la liquidación con el dólar MEP, que arrojaría 3.964.233.96 pesos de intereses, pero el capital sería 19.266.109.96. Eso sería convertido al dólar MEP, los $77.710. Yo le impugnaría. ¿Hay algo más, doctora? Suerte esto nada más. Por suerte esto, pero es mucho. Demasiado. Es demasiado, ya con esto. Demasiado. Faltaría demasiado. Silva. Silva sería el golpe de gracia, ¿no? Ay, Dios. Yo le explico a la gente. Nosotros todo lo que hablamos acá no lo transcribimos. Si quieren enterarse, entren a los videos, vayan pasando, porque no tenemos tiempo de hacerlo. No tenemos tiempo. ¿Eh? O sea, todo lo que estamos informando, entren al video y vayan corriéndolo hasta que llegue a la parte de judiciales y escúchenlo, así lo entienden. Nosotros no le vamos a escribir todo eso porque no tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Y está lamentablemente. Muy vertiginoso, muchos números. Y después. Expediente después larguísimo. De pasar, claro, y después de, del partido que se perdió contra Tigre. Volvimos al pasado en las redes con muchas críticas. Reitero, hay gente que trata de mentirosos, yo en mi publicación, reitero, todos se portaron correctamente. Y lo que pedí fue que todo comentario que se realizara
fuera con respeto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros fuimos muy atacados con la doctora y todo, y hoy todo insulto, toda falta de respeto, toda contestación fuera de lugar, tanto la doctora, Miguel, yo, va a ser llevada al lugar donde corresponde para denunciar con nombre y apellido a las personas que dañan la moral, te injurian, es un montón de cosas. Entonces, en el muro mío, gracias a Dios, con una publicación que hay mucha gente que no estuvo de acuerdo, todos comentaron con educación. Pero hace falta llegar a poner eso para que ocurra. No, chicos, si pensamos diferente y nos podemos respetar. ¿O no, Doc? Sí, así es. Por lo menos es lo que siempre digo yo, ¿no? Libertad de expresión. Con respeto, libertad de expresión. Por eso, sin matarnos. Sin matarnos, sin matando. Ahí Olea dice, yo te avisé de entrada que era un error levantar la convocatoria, insisto, estaba planeando que nadó esta para cobrar. Y bueno, yo publiqué eso y me equivoqué y puse Club en Ruinas, no. Club en Ruinas Económicas, me olvidé lo de Económicas. Después lo agregué. Ah, esto puse. Solo publico con respeto esto, y el que no sabe, averigüe. Las faltas de educación serán denunciadas al ente que maneja las redes. Es mi sentir y lo mucho, bueno, etc. Hoy en día, con la prueba, se sigue, por más que tenga la foto del gatito, te encuentran, ¿eh? Te encuentran. Tenga la foto de un gato, de un perro, este que el otro, saben quién sos. Por supuesto. Bueno. Por el email. Bueno. Yo puse, el proceso va por dentro, pero nunca voy a perder las esperanzas. Dejaron adrede un club en ruinas económicas y estas son las consecuencias. Falsa promesa de levantar una convocatoria ya por el 2015 y que no se terminaba de cerrar por una suma cercana al millón de pesos, más o menos, que reclamaba la AFIP, que no se levantó antes. En la AFIP había una diferencia entre la AFIP y Huracán no quería hacerse cargo porque decía que ya estaba pago. ¿Se acuerda, los doctora? Intereses. Vamos bien. Sí, los intereses. Bueno, se tardó tanto con esos intereses que no se quiso pagar, que no se levantó la convocatoria. No. ¿Cuándo se levantó la convocatoria? Antes de las elecciones. ¿Quién se tiene que hacer cargo de todo? El que gana. Eso es lo que quiero explicar a la gente. Los que ganaron se tienen que, con la levantatoria, la convocatoria levantada, se tienen que hacer cargo. Si ganaba la otra parte, no hay problema, porque el mayor acreedor, y lo venimos diciendo desde el año 2014-15, el mayor acreedor de la cuesta también lo dijo, es el señor Nadur. Entonces, si ganaba él, él no tenía problema, levanta la convocatoria. Total, el que seguía poniendo la plata, el que iba siguiendo manejando la situación, era él. Entonces, pan comido. Eso es nada más lo que yo quiero que la gente entienda. Acá no hay maldad ni nada. Solamente yo trato de darle una explicación de cómo es la historia. Estén o no estén de acuerdo, yo los respeto a todos los demás y nunca los voy a insultar ni nada. Gracias por la corrección que tuvieron con toda la respuesta que dieron. Y ojalá que sigamos así, sumando, aunque estemos con distintos pensamientos, y tirando para adelante todos. Adri, ¿querés agregar algo más? Sí, no, eso de tirar todo para adelante desde ya, cada uno tiene su opinión. Yo, por ejemplo, bueno, mi bronca es contra el técnico, pero bueno, sí, hay que seguir apoyando, hay que seguir más fanáticos.
yo soy muy fanática, y bueno, y yo, la verdad, la comisión creo que lo que está haciendo, y no es por chupar las medias, porque yo lo digo, yo apoyé a Nadur, los primeros 4 años me parecieron bárbaros, después, bueno, vino el debacle, lo digo, pero bueno, yo creo que hay que seguir, y lo que están haciendo, realmente se están haciendo los trabajos que se están haciendo, hicieron más en un año que es lo que se hizo casi en 10 años, en lo que, bueno, la quemita sabemos cómo está, no hace falta que lo diga, en los trabajos que están haciendo en la sede, yo hace 2 semanas estuve, lo que va a hacer el bar, lo que me han mostrado que hay gente que no sabe lo que se va a hacer todavía, la verdad, yo creo que más no, el equipo compraron lo que dijo el técnico, ahora el técnico no funciona, bueno, y lamentablemente, bueno, hay que ver lo bueno también, ¿no? Pasa que todos vamos a la pelotita. Pero bueno. Exacto. Y bueno, el martes llegamos alentando. Nos vemos el martes. Seguramente. Yo ya me voy con mi pastillita de los nervios. Ustedes, si quieren alguna pastillita, llego. No, está todo bien. Gracias, no, Alejandra. Bueno. Le voy a agradecer a Alejandra que contestó a Carlos Picia, porque... ¿En qué lugar escuchaste que lo puteamos? No. Acá voy a agregar algo, le voy a contestar. Encima dice que la pone, te putean. ¡Qué club hermoso! No, acá no se putea. Si la pone, hay que devolverla. Me gustaría que se termine la auditoría, que no se puede terminar, porque 3 balances atrasados hubo. Uno ya se presentó y faltan los otros 2. Entonces a mí me gustaría con los números que se ponga. Por supuesto, al que pagó se le tiene que devolver al anterior y al que ponga ahora. Pero me parece que con las cuentas claras. Acá solamente uno hace un trabajo periodístico de investigación donde, reitero, Carlos Picia, nadie putea. Lo putean en todos lados. No puede ser. Ah, gracias. Estamos leyendo un expediente. En un expediente no puede haber, no puede haber agresiones en un expediente. Estamos leyendo un expediente. Ahí lo aclara, solamente está la alternativa. No se levantaba la convocatoria o Huracán podría haber tenido el equipo que quería. ¿Correcto? Por más que ganaba la zona. Bueno. Algo. Un poquito bueno, mejor, tal vez, pero no una cosa de locos. Gracias y nos vemos el martes en el Ducón. Gracias. Nos vemos el martes. Gracias, Adriana. No, aprende a salir. Chao. Gracias. Ganaba Nadur, la historia seguía con la convocatoria, él sigue al frente del club, si tiene su dinero lo iba a seguir poniendo, invirtiendo, cobrando sus intereses como lo hizo siempre, etcétera, etcétera, etcétera. Porque no conozco gente que puso plata sin intereses, conozco gente que puso plata con intereses. Eso es todo, nadie está ni puteando nada, es la realidad, nada más. Nada más. Nadur tiene todo el derecho a reclamar. Pero ¿por qué no levantó la convocatoria antes de las elecciones del 2017? Doctora, ¿o estaba seguro que ganaba? No la levantó antes del 2017 porque estaba seguro que ganaba. La convocatoria es porque era una protección para Huracán, que todo juicio después de que fuese ya con sentencia firme, tuviera ese respaldo, ¿no? No iban a entrar, después entraban. Después iban a entrar. Otaño, la doctora es letrada, yo sé que hay un montón de gente, los letrados que se quieran sumar, pero que sean letrados, describen a Alejandra, ella les va a explicar. Sí. Yo les explico desde el punto de vista periodístico cómo se manejan las cosas. Nada más, nada más. En la política siempre hay jugadas a nivel nacional. Bueno, nadie está juzgando a nadie. Se puso, la tiene que cobrar, la va a cobrar. Como sea, la va a cobrar. Solamente estamos diciendo por qué no se levantó en la promesa. Ah, Velázquez Otaño, gracias. También, por eso pregunté. Sí, digo, por la que está viviendo casa. Sí, están, son empresas diferentes.
Están en dos, son tres. Una es Automotores San Jorge y la otra, ¿cuál era, doctora? Son tres, ¿no? ¿O dos? Dos, no, aparentemente dos. Me tendría que volver a fijar. No, no importa, pero ya está. Se salva con el arreglo Chiqui Tapia. Mira, por eso queríamos, hoy no lo molestamos, pero vamos a tratar de hablar con David Garzón para que nos cuente cómo es el asunto. Yo, hasta el miércoles no, hasta el miércoles no estaba el contrato firmado. Hasta el miércoles no estaba el contrato firmado, solamente se habían hecho cargo del resembrado de la cancha, nada más. Hasta ahora exacto. Eso. Maquinaria, resembrado, etcétera, etcétera, etcétera. Después se verá, después se verá. En la semana se firma con la nueva marca deportiva y se va a conocer el nombre, más o menos creemos que va a ser Kappa, pero como hubo alguna controversia, hasta que no esté firmado no se puede decir la marca. Y va a proveer a Huracán, se va a poner a fabricar, y lo va a proveer en agosto. En el mes de agosto va a estar todos los pedidos. Exactamente. A ver, Fernando Durán, ¿quién va a venir a jugar con convocatoria? Después no pagan sueldo y no lo pagan. No, al contrario. En Huracán, cuando estaba la convocatoria, vinieron jugadores. No muchos, tampoco de, muchos de primer nivel, pero vinieron algunos jugadores. ¿O no? Vinieron jugadores interesantes. Bogado, Frizzler. Volvió Araujo, Salcedo, que después, ¿qué pasó el tema Salcedo? ¿Sigue en FIFA? Sí, sigue en FIFA. Juan Chope, Marcos Díaz. Entonces, por eso nadie... Vieron. Nosotros siempre, desde que, por ejemplo, con la doctora empecé a trabajar, nunca hablamos más. Solamente fue cuando se levantó ese cheque ahí y cuando ya no te gusta nada empezás a averiguar cosas y nada más, eso es todo, nada más, ¿no? Doctora, nos vemos mañana 8:30. Bueno, nos vemos mañana 8:30, solamente decirles que los árbitros confirmados para recibir a Colón en el Tomás Adolfo Ducó el martes 19 a las 19 horas por la fecha 11 de la Copa de la Liga serán Nicolás Lamolina, y lo acompañarán Jorge Saborani, Javier Calegari, cuarto árbitro Pablo Jiménez, y en el VAR Silvio Truco, y Diego Bonfá, y Dios se apiade de nosotros, ¿no? Y están los nombres de la reserva que ya los había dado, ya confirmados en la página oficial de Huracán, para mañana. Adrián Memoria, el martes y en la previa o el post partido lo veo a Garzón, si lo puedo agarrar en vivo, le pregunto, digo que hay mucha gente que está preguntando, y si no es así, el día jueves veremos si podemos sacarlo para hacerle la pregunta. Dale, quedamos aquí. Bueno. Vos sabés que lo que la gente pide, nosotros tratamos de hacerlo. ¿Qué más? Gracias, Leandro Agio, disculpad de todos los mensajes. Ahora después voy a anotar mañana tranquilito los números que tengo anotados con nombre y apellido de los del sorteo para el banderín, y va a ser el primer sorteo mañana en Gloria Quemera de 8:30 a 9:30, el del banderín. Después vamos con otro banderín y después vamos con las entradas seguramente, no, es así seguramente, las de Gloria Quemera seguramente sí. Ya están para el día, son dos. O sea, tenemos los de los números de hoy por un lado, los números de Gloria Quemera por el otro, y las entradas con los del banderín de Gloria Quemera. Lo hacemos todo mañana. ¿Dale? ¿Ok? Dos. Bueno. Chau. Acá José mañana. María Sánchez me acota José María Sánchez, para que la gente sepa que los equipos que llevan marca Kappa y que se opusieron a que Huracán llevara la misma marca, que lo habíamos hablado entre nosotros en Tigre, son Racing y por supuesto Vélez, pero parece que se solucionó. Y le quiero dedicar este programa y mandarle un feliz cumpleaños a mi primo Eduardo Dupuy, que seguramente está de festejo y no nos pudo sintonizar hoy. Bueno, feliz cumple, Edu. Gracias por bancarnos, gracias a mi familia acá, a mi vieja Valentina, y el consultorio médico de Carbone, capaz que sale el miércoles.
Es ¿por qué no? Programa especial. Programa especial. Ya no estoy cagado. En breve. Estoy mentalizado. Chau. Próximamente. Próximamente. Hola, doctor con carbones. Chao. Bueno, todo lo que no se dijo en estas 2 horas y media de programa lo pueden encontrar en nuestras cuentas de Twitch, Twitter, Facebook, Instagram y canal de YouTube Globo de Primera. Y hasta mañana. Perdón. ¿Qué? No, perdón. ¿Qué? Perdón. ¿Qué? Gracias, Gabriel Campos. Me olvidé, lo dije en la apertura. Vamos a felicitar al seleccionado argentino de futsal de los chicos con síndrome de Down, que salieron subcampeones mundiales, ¿eh? Perdieron la final, pero es un logro muy importante para un seleccionado que recién empieza en estas lides, ¿eh? Y lograr un subcampeonato mundial para esos chicos seguramente habrá sido una felicidad tremenda. Le dedicamos este programa también a todos ellos y vamos. Y si, Gabriel, conseguís el teléfono de alguno de los chicos, voy a buscarlo, si lo vamos a buscar, o al técnico, lo vamos a sacar. Es muy lindo la información que nos mandaste. Cumplí, tarde, pero cumplí. Mil disculpas y para mí son cosas importantes. Gracias. Chau. Doctora, diga chau. Bueno, chao, hasta mañana y con Globo de Primera hasta el próximo domingo. Nos vemos, chao, hasta pronto.